Al presentarle a los soldados como sucesor suyo, Marco llamó a Cómodo el sol naciente, y tal vez sus ojos de padre, si es que lo era, le veían así. Pero también gustó aquel muchacho pendenciero, de pocos escrúpulos, de apetito vigoroso y de charla soez, a los legionarios, le creían más militarista que su padre. Grandes fueron, por tanto, su estupor y mal humor, cuando el jovenzuelo, en vez de exterminar al enemigo ya acorralado en una bolsa, le ofreció la más desconsiderada y presurosa de las paces. Por dos veces se producía un milagro para que aquellos turbulentos germanos pudieran salvarse. Un milagro del que más adelante Roma habría de pagar las consecuencias. Cómodo no era un cobarde, pero la única guerra que le gustaba era contender con los gladiadores y las fieras del circo. Al levantarse, no desayunaba hasta después de haber degollado a su tigre cotidiano. Y dado que en Germania no había tigres, tenía prisa en volver a Roma, donde los gobernadores de Oriente estaban encargados de mandarlos a manadas. Por eso, burlándose del imperio y de sus destinos, concertó aquella ruinosa paz que dejaba sin resolver todos los problemas. El Senado renunció a su derecho de elección, que desde Nerva en adelante había dado aquellos buenos frutos, y aceptó el restablecimiento que aquel emperador encarnaba del principio hereditario. Como para Nerón y Calígula, aun echando un poco de agua al vino sobre lo que sus contemporáneos escribieron acerca de Cómodo, hay de donde echar mano para clasificar a este emperador entre las desdichas públicas. Jugador y bebedor, con un serrallo, dicen, de centenares de muchachas y de jovenzuelos para sus placeres. Parece que tan solo tuvo un afecto, por una tal Marcia, quien, por ser cristiana, no se comprende cómo conciliaba su fe austera con aquel amante disoluto, pero que, sin embargo, fue útil a sus correligionarios, salvándoles de una probable persecución. Una cita del ensayista Indro Montanelli, que me encanta, sobre historia de Roma. Me parece que es un punto de inicio muy bueno para el capítulo de hoy. De hecho, es en el punto más o menos donde empieza su saga de podcast, de directos, de programas de podcast, mejor dicho, no directos, de nuestro invitado de hoy estelar, Carlos de Miguel, al que yo admiro profundamente. Tiene un programa que se puede seguir en su página web, elocasoderoma.com, y en iVoox también con este nombre, El Ocaso de Roma. Para mí es una referencia. Yo disfruto mucho de lo que hace este hombre, y vamos a tener una historia interesantísima de lo que llamamos esta época de hierro, ¿no? Dejaremos atrás el esplendor del cual Roma disfrutaba desde la época antonina, con grandes emperadores como Trajano, Adriano, Marco Aurelio, y pasamos a una época de transición que nos llevará hasta el Bajo Imperio, y es un proceso progresivo que nos va a llevar en volandas este gran compañero y divulgador, Carlos de Miguel. Así que, si os parece, sin más preámbulos, vamos a darle paso para que ya vayamos al grano y vayamos a disfrutar de esta época tan interesante. Vamos allá. Hola. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Bienvenido a este buen puerto de la gloria de Roma. Muy bien, muchísimas gracias. Bien hallado, bien hallado. Qué placer tenerte por aquí para poderte oír en directo explicando maravillas de esta época fascinante. Así que, no sé, Carlos, ¿hay alguna cosa que quieras comentar antes de ir al grano? O vamos ya al tema, que es lo que el respetable seguro que quiere oír. Muy bien, muy bien. Nada, yo primero darte las gracias por invitarme, por esta oportunidad de contar aquí un poco lo que supuso este periodo también, que es lo que trato en mi podcast, o lo que llevo tratado por ahora, puesto que el podcast en principio va a llegar hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, cuanto menos, ¿no? Pero bueno, por ahora solo tengo el siglo III hecho, y bueno, pues esto es lo que vamos a hablar. Entonces, muchas gracias a ti y un saludo a todos los videoyentes, y a ver si les gusta lo que hacemos hoy. Pues un placer enorme, y nada, yo creo que tu programa o tus programas tienen un punto de inicio más o menos en este pasaje que he leído de Indro Montanelli, que es un poco el fin de,
de la gloria del Alto Imperio y la época esta del ocaso, ¿no? Que tú lo defines muy bien en tu programa como una época que no es decadencia, no es caída, es el ocaso, ¿no? Que es una parte del día muy bonito. Uh-huh. Así que, no sé. Efectivamente. Sí, bueno, es un periodo de transformación, digámoslo así. Este siglo III, casi, si hablamos al menos en términos occidentales, podríamos considerarlo una suerte de bisagra entre el Alto Imperio y lo que luego será el Bajo Imperio, que en Occidente durará pues siglo y medio más o menos, y en Occidente todavía quedarán 1000 años. Es decir, bueno, ni siquiera es Bajo Imperio lo que hay en Oriente, perdón. En Oriente quedarán 1000 años, ni siquiera es Bajo Imperio. Es, bueno, pues es una continuación de Roma en la parte oriental, bueno, distinta a una Roma cristiana, más griega, etcétera. Pero bueno, al menos en la parte occidental, este siglo III sí que nos empieza a decir muchas cosas, primero de lo que será el Bajo Imperio, y también veremos aquí muchas cosas de lo que luego será el mundo romano a partir del siglo V. Es decir, el mundo romano occidental a partir del siglo V tendrá una serie de... empezará a sufrir una serie de crisis en las fronteras, sobre todo, unos cambios políticos muy interesantes, muy importantes a nivel económico, social, religioso incluso. Y esto que vemos en el siglo V, que llevará a la caída del Imperio Occidental, ya lo vemos también en el siglo III. Con lo cual, es una suerte de bisagra y a la vez una especie de premonición, por así decirlo, de lo que luego va a ocurrir. O sea que nada, vamos a hacer un recorrido hoy un poco de este siglo tan, tan complejo, tan poco tratado, porque hay las fuentes son escasas y también los historiadores, pues desgraciadamente hasta la fecha muy poquitos se han aventurado a narrar y a interpretar este siglo como se merece, puesto que yo creo que tiene pues un montón de cosas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si lo logramos hoy. Hollywood nos ha robado, ¿no?, esta parte de esplendorosa, porque realmente es fascinante. Hombre. Tenemos figuras, bueno, si avanzo nombres, ¿no?, pero tenemos una figura como Zenobia que para mí está a la altura o por encima de Cleopatra, por ejemplo. Tenemos unos emperadores como Aureliano, increíble, que yo creo que está al nivel de podium, ¿no?, en el mundo romano, y casi pasa de puntillas. Y tantos otros. Sí. Tantos otros. De hecho, Aureliano, por ejemplo, si es que es un gigante, está a la altura de un Julio César. Lo que pasa que, claro, Aureliano, primero hay pocas fuentes sobre él, y lo que pasa también con él es que no solo es un gran militar, como era, por ejemplo, Julio César o otros tantos, sino que a la vez un gran gobernante. Es decir, él es capaz de hacer una serie de reformas de las que hablaremos hoy y, bueno, pues de sentar un poco las bases de lo que luego será el siglo IV a nivel económico, por ejemplo, unas reformas económicas y monetarias increíbles, las de Aureliano. Es decir, no solo era un militar, sino que era un estadista, era un hombre de Estado, y de estos, yo creo que como Aureliano concretamente, como Galieno, como el Diocleciano después, pues se pueden contar con los dedos de una mano los que nos encontramos por siglo. Y en el siglo III, extrañamente, yo no sé si hay, quiero decir, se pueden contar con los dedos de una mano los grandes hombres que hay por siglo, pero en el siglo III abundan estos hombres. Yo no sé si en momentos de crisis, digamos que el género humano da lo mejor de sí y también lo peor de sí, claro. Pero en este caso hay una galería de personajes impresionantes. Y, por supuesto, Zenobia. Hablaremos de ella, lo que nos dé tiempo, dedicaremos unos minutos y ya verán los oyentes cómo van a disfrutar. Pues vamos allá, si te parece. Empezamos en la vida de este Cómodo, que es como un Calígula, un Nerón, también otro hombre de podium en cuanto, bueno, quizás está más castigado, de lo que merecería comparado con otros como el Agábalo o otros emperadores también que fueron nefastos para Roma, ¿no? Pero empezamos con un personaje que nada tiene que ver con su progenitor, que era Marco Aurelio, un hombre sabio, un hombre pragmático, un hombre de Estado, de primera categoría, ¿no? Un estoico impresionante. Nos encontramos con un hombre que se dedica a los placeres, al ejercicio físico, a los gladiadores. Sí, sí. Tremendo. Era un personaje... hombre, tuvo sus luces también, por supuesto, como todo buen emperador. También es cierto que el listón estaba tan alto porque veníamos de lo mejor del imperio, como era Marco Aurelio, antes que el Antonino Pío, y antes que el Adriano, ¿no? Y antes Trajano, claro, pero Adriano concretamente yo creo que fue, pues, quizá para mí el gran emperador del siglo II, ¿no? Adriano, con un montón de reformas, una serie de leyes agrarias, agrícolas, en África y en otros lugares, impresionantes. Entonces, claro, venimos de ahí y de repente, bueno, después de Antonino Pío, que además es que son reinados muy largos, ¿no? Pues, puesto que tanto Adriano como Antonino Pío como Marco Aurelio gobiernan 20 años cada uno, ¿no? Entonces son reinados muy largos en los cuales, digamos, aparte de que eran ellos, la calidad como gobernantes era buena, era alta,
aparte de eso, Carlos, guapo, este es el algún alumno mío. luego te pongo el punto más, ese que te prometí. Entonces, sí que es cierto que son reinados muy largos, de 20 años, con lo cual te permite la posibilidad de pensar a medio plazo, no a corto plazo, sino a medio plazo, ¿no? Entonces, digamos que podemos establecer ahí un poco, pues bueno, lo que fue el siglo II, que fue esta época de oro, digamos, este paraíso perdido que luego acabó desmoronándose a la llegada de Cómodo, ¿no? Cómodo, ¿qué ocurre? Que hereda todo esto, el listón está muy alto. Es cierto que ya en tiempos de Marco Aurelio empezamos a ver algunas complicaciones ya, síntomas de lo que luego será esta llamada crisis del siglo III. Por ejemplo, yo que sé, en tiempos de Marco Aurelio ya vemos la necesidad de un colega, es decir, ya abrimos la puerta a la posibilidad de que el imperio se divida en dos, o en tres, o en cuatro, y que diferentes personalidades, diferentes reyes políticos, digamos, dirijan los destinos de cada una de las regiones geográficas del imperio. Esto lo vemos con Lucio Vero y Marco Aurelio ya. Se ve también la imposibilidad de conseguir nuevas conquistas, es decir, lo que tenemos que hacer a partir de ahora, esto ya lo vemos con Adriano, es conservar lo que tenemos, puesto que no podemos ir más allá, es decir, es aunque, una locura. Aunque aquí Cómodo, como leía en el pasaje, pierde la gran oportunidad de someter a unos enemigos, los tenía derrotados, y después de que su padre durante años y años guerreando en la frontera, y desaprovecha esta oportunidad. Me recuerda un poco, conservando las distancias siderales, evidentemente, al cambio de política de Trajano, expansiva, Adriano, defensiva, con todo lo que, pero claro, Adriano cultivó algo muy grande dentro del imperio, ¿no? No como Cómodo, que se dedicó a gastar, ¿no? Pero es algo parecido a nivel de política, ¿no? De intentar luchar en el frente y conseguir ganar territorio, ganar al enemigo germano invasor, a dedicarte a cerrarte un poco bajo tus fronteras, ¿no? Y quizás fue una oportunidad perdida en el esplendor todavía militar de Roma, a mi entender. No sé qué opinas en esto. Sí, efectivamente. Ya Adriano lo hizo. Lo que pasa que, bueno, el imperio todavía era fuerte y, bueno, todavía podía conservar lo que tenía. De hecho, todavía se producen expansiones, ¿eh? Lo que pasa que ya son muy concretas, muy determinadas. Y, bueno, lo que pasa que el Cómodo ya fuerza esto definitivamente, pero no, yo creo que no tanto por causas políticas. Es decir, Cómodo no tenía una visión política de envergadura, digamos, para ser capaz de pensar por sí mismo y decir, oye, yo creo que es momento de retirarnos, como hizo Adriano, de plantar aquí unos buenos muros defensivos, de reformar el ejército. No, él lo hizo por una opción meramente personal, por el hecho de que él tenía ganas de ir a Roma, como dice Montanelli, y bueno, pues planta de alguna forma a cuados y marcómanos que quedan ahí en el frente, y bueno, pues establece una paz con ellos, ¿no? Cierto es que tampoco hay muchas fuentes, tenemos a Dion Casio, tenemos a Herodiano, y ambos son tremendamente hostiles a Cómodo, quizá concretamente porque Dion Casio fue contemporáneo de él y le tuvo que sufrir, ¿no? Y Dion Casio era de orden senatorial, con lo cual, bueno, le sufrió especialmente, pero es muy hostil hacia Cómodo. Entonces, todo lo que se diga de él siempre es negativo. Es difícil reivindicar su figura, puesto que no tenemos ninguna fuente favorable y encima, ya digo, venimos de donde venimos, con lo cual Cómodo siempre será un poco la bestia negra, no solo del Senado y no solo la bestia negra de Roma, sino también la bestia negra de los historiadores, puesto que es muy, muy difícil, ya digo, reivindicar esta figura. Él efectivamente hace una paz con los, establece la paz con los pueblos germánicos. Y bueno, parece ser que no fue una paz tan desventajosa. Cierto es que los germanos en este momento estaban ya, bueno, pues estaban agotados, estaban cansados, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma ellos mismos también deseaban establecer una paz con Roma y él también tenía ganas de volver. Entonces, bueno, pues al final parece ser que hay una devolución de prisioneros ahí en la frontera. Es cierto que Cómodo también les decide pagarles un tributo anual, quizá para que le dejen en paz y para que dejen de presionar. Y esto de pagar tributo, claro, lo vemos en Cómodo como algo negativo, pero es una cosa que hicieron muchos. O sea, Decio mismo lo hizo, por ejemplo, también Filipo el Árabe, por ejemplo, también estableció pagos a los godos concretamente. De hecho, cuando él decidió no pagar a los godos fue cuando se produjo la terrible invasión a partir del año 267 de buena parte del Oriente Mediterráneo. O sea que, bueno, los pagos no es algo deshonroso. Él lo hizo y, bueno, pues él lo que tenía ganas, digamos, es de volver a Roma y demás. También Edward Gibbon, por cierto, que se me había olvidado, este historiador del siglo XVIII es uno de los que más contribuye también a crear una imagen tremendamente negativa, si no distorsionada, de él, ¿no? Y luego ya las películas, claro, tenemos La caída del Imperio Romano, famosísima y buenísima película. Mítica. ¿No? Mítica, con esa Sofía Loren ahí poderosa. Espectacular. Espectacular. O sea, a mí, fíjate que no. Y luego Gladiator, claro, que también es una peli donde la imagen es tremendamente negativa, ¿no? Entonces, bueno,
Cómodo llega a Roma y, bueno, también es cierto que mucha gente se pregunta que por qué Marco Aurelio pudo designar a su hijo, sabiendo de sobra cómo era, para gobernar Roma, ¿no? Como, porque ya sabemos que los antoninos, digamos, es una suerte de meritocracia en la cual, bueno, pues los emperadores se van sucediendo por designación, ¿no? No hay una herencia, no son herederos los unos de los otros, sino que los hijos, y tampoco los hijos heredan de los padres, ¿no? Aquí sí que fue el caso y parece ser que fue una mala decisión. Entonces muchos se preguntan por qué lo hizo, pero bueno, parece ser que hubo ciertas presiones por parte del ejército, porque como dice Montanelli en el párrafo que acabas de leer, los soldados pensaban que era más militarista todavía que su padre, con lo cual, o por lo menos les iba a dar más prebendas, más facilidades, les iba a subir el sueldo, con lo cual parece ser que había cierta presión por parte del ejército para que designara a su hijo, que era bastante prometedor en aquel momento. Entonces, bueno, llega a Roma y ya desde el principio el Senado está en contra de él. Hay un montón de conspiraciones a lo largo de todo su reinado. Cómodo gobierna 8 años y dentro de este periodo hay un montón de revueltas, de inestabilidad en general. Incluso se declara una oleada de peste, hay un incendio también en tiempos de Cómodo, etcétera. O sea que, bueno, Roma... Como decía aquí nuestro amigo Fénix Jordi, que también hubo varias pandemias, que eso también durante el gobierno de Cómodo, sobre todo al final, aceleró un poco toda la situación, ¿no? Fue la peste que hubo en el año 187 en Roma. No sabemos de qué fue, si fue viruela o qué fue exactamente. Peste se refiere, es decir, a cualquier pandemia. Eso es una peste. Por ejemplo, lo que padecemos ahora, ¿no? Claro, lo que padecemos ahora. Es una peste, ¿no? Lo que padecemos ahora nosotros. No se refiere exclusivamente a la peste bubónica, pero sí, parece ser que azotó buena parte de Roma y, bueno, pues hubo muchos problemas en este periodo. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que ya tenemos una primera conspiración por parte de su propia hermana, que es el caso de Lucila, que, como sabemos, pues le planta ahí una conspiración en torno al año 182. Fijaos que solo llevaba Cómodo reinando 2 años. Y bueno, pues parece ser que hay un atentado incluso contra la persona de Cómodo en el teatro. Hay alguien que le intenta apuñalar, ¿no? Y bueno, pues... ¿Puedo decir la frase? Sí, sí, dila. De parte del Senado. Ahí. Y esto va de parte del Senado, ¿no? ¿Era esta? Es esto. Esto va de parte del Senado. Entonces, claro, bueno. ¿Para qué hablaría? Si es que encima Cómodo realmente era un tipo atlético, era un tipo de... En esta época, si era el 182, pues tendría 20 y pocos años. Y era un, como dices tú, era un tipo atlético que le gustaba correr en las fieras. Entonces, nada, pudo repeler a este torpe sicario enseguida. Entonces le redujo y luego, pues nada, empezó a tomar sus decisiones hacia el Senado, claro, por supuesto. Empezó con sus purgas correspondientes y demás, por lo cual es famoso por estas purgas, que no será el primero, porque Caracalla hará purgas también en el Senado, es decir, ríete tú de cualquier dictador del siglo XX, ¿no? En este momento las purgas estaban a la orden del día y no solo incluían a senadores, sino también incluían a familiares, etcétera. Con lo cual, más vale que te exiliaras o más vale que hubieras apostado por el emperador adecuado en el momento adecuado, porque si justo sale el que tú no habías apostado, esto es como meter toda tu millonada en bolsa y perderlo todo. Y nomine patri, ¿eh? Ahí está. Ya te puedes dar por vendido. Entonces, esto es Cómodo. Luego también destaca esta figura por el uso ya de personajes, de primeros ministros, ¿no? De validos, ¿no? Que llamaríamos hoy día, o que se utilizaría en este término ya del siglo XVII. Pero el hecho de los validos, ¿no? De personajes que le ayudaban a gobernar, porque muchos dicen que es porque Cómodo realmente no tenía capacidad, y cosa que seguramente es cierta, pero también es cierto que el imperio era muy grande. Entonces, igual que la Francia del siglo XVII o la España del siglo XVII también, ¿no? Con Felipe IV o con Luis XIV en Francia, necesitaban sus validos, Cómodo podía haber optado por dos cosas. Por un lado, o bien opto por tener un válido, o bien divido el imperio, como hizo su padre, entre Lucio Vero y él, para gobernar de mejor manera, o lo que haría luego Diocleciano, que dividiría el imperio en cuatro, ¿no? Pues él, a lo mejor, en vez de dividir el imperio, simplemente se decidió por utilizar estos válidos, estos primeros ministros, que también es cierto que estos eran los que verdaderamente gobernaban, eran pozos de corrupción, eran elementos terriblemente inestables, y Cómodo, al menos según las crónicas, no era muy dado a tareas de gobierno. Entonces él se dedicaba, pues bueno, a los juegos, a los gladiadores y a ese tipo de cosas. Y a los placeres. Y a los placeres, por supuesto, los placeres. Marcia es, según Montanelli, la única mujer que parece ser que tuvo cierto afecto hacia ella, pero bueno, fue Marcia la causante de su muerte, también eso tenemos que decirlo, porque fue la última conspiración la que llevó a cabo esta Marcia, que parece ser que era cristiana, según se dice. Entonces, bueno, pues de Perenne, Cleandro, otros tantos validos, ¿no? Pues bueno, ahí...
son ellos los que gobiernan, son, ya digo, pozos de corrupción. Cómodo parece ser que, sobre todo en los últimos años, desarrolla una mente megalómana, ¿no? Sale él mismo a los juegos, lucha como gladiador. Bueno, parece ser que disfruta incluso de la crueldad practicada en las arenas del anfiteatro, ¿no? Incluso se cuenta que una vez dos gladiadores, ¿no? Pues a uno de ellos, que era un gladiador muy bueno, que era muy amado por el pueblo, porque era pues casi una especie de como los hoy en día los deportistas, ¿no? O cualquier personaje famoso, pues este gladiador debía ser muy famoso y muy bueno, muy valorado por el pueblo, y Cómodo le obligó a luchar contra otro gladiador. Este gladiador ídolo venció, luego le obligó a luchar contra otro, luego contra otro, y claro, al final él siempre vencía, pero llega un momento que te cansas, ¿no? Y al final este gladiador, por muy bueno que fuera, pues al final acabó muriendo, ¿no? Entonces parece ser que Cómodo se regocijó con eso, y buena parte del público pues silbó a Cómodo, ¿no? Como que no estaba de acuerdo, era injusto, ¿no? Era el mejor gladiador que teníamos en Roma, y tú lo has obligado a luchar hasta la muerte, ¿no? Algo curioso, porque Cómodo, según como tú destacas en tu trabajo, era un emperador que cultivó mucho a la plebe y la satisfizo mucho, ¿no? Con sus juegos y una serie de cosas, ¿no? Que todo estaba enfocado al pueblo. No era un emperador realmente odiado por el pueblo. No, en absoluto, no era odiado. Hasta ese momento. Cierto que en este momento, bueno, pues tendría un mal día o lo que fuera, esto lo cuenta Dion Casio, y seguramente, pues bueno, esto no gustó al pueblo, pero él se cuidaba muy mucho de cuidarle precisamente con el recurso a este tipo de juegos. De hecho, la famosa frase de pan y circo, yo creo que se aplica aquí perfectamente, porque era el típico emperador que, si bien no se preocupaba de los asuntos de gobierno, sí que se preocupaba de que el pueblo estuviera contento, estuviera feliz con sus juegos y que se regocijara en esta suerte de entretenimiento fácil, en estos ludus, ¿no?, que él practicaba continuamente. Incluso el propio emperador era un emperador estrella, ¿no? Era un emperador propio para momentos decadentes, ¿no? Es un poco como podríamos ver hoy con ciertos políticos, a lo mejor un poco estrambóticos, que podemos tener en el siglo XX o en el siglo XXI. No voy a citar a ninguno, pero todos seguramente tenemos en mente alguno, ¿no? Algún político estrambótico, francés, inglés o italiano. Yo que sé, Berlusconi, se me ocurre. Ese ya ha pasado mucho, puedo citarle. Pues bueno, pues un político estrambótico de la época, ¿no? Es decir, es síntoma de los tiempos decadentes, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que en este momento, bueno, después de las diferentes revueltas, vamos un poco avanzando en el tiempo, pues al final, en los últimos años, se dice que entre sus extravagancias se encontraban, por ejemplo, que mandó asesinar a 23 senadores en un día, según Dion Casio. Establecía ritos a Mitra, incluso se decía, o corría el rumor de que podía practicar sacrificios humanos, ¿no? Porque al final parece ser que se dejó llevar por esta vorágine religiosa de cultos mistéricos, o al menos ciertos cultos, digamos, orientales y demás, y al final pues parece ser, dicen, que pudo llegar a practicar incluso sacrificios humanos. No creo que sea cierto, pero sí que es cierto que esta megalomanía de los últimos años, además, es justo en el momento en el cual llega la peste, 187, le quedan 2 años de gobierno, y en este momento, pues bueno, parece ser también que manda a colocar en la famosa Domus Aurea, la Domus Aurea que mandó construir el emperador Nerón. Como sabemos, había un coloso del emperador había un coloso de 30 metros de altura. Bueno, pues una de las cosas que hizo Cómodo fue mandó arrancar la cabeza de este coloso para colocar su cabeza, ¿no? Es decir, esto es culto a la personalidad y lo demás son bobadas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, las escenas famosas de salir a la arena luchando, etcétera, etcétera. Y bueno, pues era una situación insostenible, puesto que se estaba convirtiendo en un tirano. El gobierno de Roma se estaba descuidando, puesto que tanto Cleandro como Cleandro y el otro, por favor, Perenne, este otro válido, ambos habían sido ejecutados por problemas de corrupción, con lo cual no encontraban a ningún válido o a ningún primer ministro capaz de tomar verdaderamente las riendas de Roma, y lo que tenemos es el emperador que está perdido, o sea, es una persona con un culto a la personalidad desaforado, megalómano, y entonces, claro, y encima el tema es que este hombre tenía 30 años en este momento, 29, 30 años, y podía durar tranquilamente otros 20 o 30 años más. Además, se había retirado, ¿no?, una villa que mató a la familia noble de una villa, y se retiró allí, ¿verdad?, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, estaba retirado en una villa que estaba en una de las colinas de Roma, no recuerdo cuál de ellas, y parece ser que estaba retirado allí y se dedicó un poco a sus ocupaciones relacionadas con sus placeres y sus cosas, entre otras cosas, igual que la famosa escena de Nerón, ¿no? Que se entretenía tocando la lira, viendo el incendio de Roma, pues parece ser que él en esta villa que estaba, no sé si en el Aventino, no lo sé, seguro que Ángel Portillo, que es experto en las colinas de Roma y en todos los lugares, me corrige donde hay una villa en una de estas colinas arriba. Y sí que es cierto que ahí se entretenía, entre otras cosas, poniendo nombre a la ciudad de Roma y a otras ciudades, ¿no? Entonces, él la quería llamar, pues, Villa Antoniniana y tal, es decir, quería cambiar el nombre de la propia Roma. Entonces, bueno, hasta ahí llegaba su megalomanía y en esta mansión que tenía, ¿no? Pero ya te digo, ahí ejercía pues sus placeres, digamos, y no, muy pocas o ninguna labor de gobierno, ¿no? Entonces, como la situación era insostenible, parece ser que sí que se lleva a una última conspiración, que es la que le lleva a la muerte, en la cual está implicada su amante, Marcia. Y entonces esta mujer parece ser que es convencida, puesto que en este momento tenemos a diferentes válidos, ¿no? Tenemos a cierto Eclecto, tenemos a Leto y tenemos a Marcia. Y parece ser que entre ellos tres se ponen de acuerdo para asesinarle. Entonces, bueno, pues esta conspiración parece ser que se va acelerando cuando Marcia encuentra entre las posesiones de Cómodo una lista, una especie de lista negra, en la cual aparecen los nombres de varias personas a las cuales iba a matar o iba a mandar a ejecutar al día siguiente, entre los cuales estaban los nombres de Marcia, Eclecto y Lecto, y Leto, que eran estos dos nuevos chambelanes o primeros ministros. Y entonces Marcia, pues bueno, lo que tiene, les avisa y les dice que tenemos que actuar rápido porque mañana el emperador seguramente nos va a mandar matar. Y entonces, pues estamos en Nochebuena, en el año 31 de diciembre del año 180, 192, y en este 192, ¿verdad? Porque lo tengo por aquí, no quiero liarme con las fechas porque hay muchas. Vale, sí, en torno al Me cuadra. 192, pues ahí estaba tomando un baño y parece ser que lo que hacen es enviarle a un atleta, a un tipo fuerte, cierto Narciso, que le estrangula cuando estaba en el baño. Primero, lo que ocurre es que le intentan envenenar, el veneno no le hace efecto. No sé si quizá vomita o se siente mal, pero luego para relajarse se da un baño, ¿no? Pero el veneno no le hace efecto, ya sabemos, mala hierba nunca muere, y entonces, bueno, pues una vez que se mete en la bañera, ahí es cuando es estrangulado y ahí acaba su vida. Entonces, estamos en el 31 de diciembre del 192, el 1 de enero es cuando iba a tener lugar la elección, designación de los cónsules, como todos los unos de enero, y en este caso, pues bueno, se decidió actuar de esta manera, rápido, tajante, y ejecutar a este emperador o asesinarle, lo cual es una novedad, porque hacía muchísimo tiempo que no se cometía un magnicidio de estas características, porque luego a nosotros nos parece casi normal, puesto que sabemos, perdón, que a lo largo del siglo III habrá muchos emperadores que serán ejecutados y serán asesinados y serán víctimas de atentados, entre ellos el propio Aureliano, Galieno, muchísimos, ¿no? Pero hasta ahora no era lo habitual. O sea, nadie moría asesinado. Era muy, muy difícil matar a un emperador. Y de repente el hecho de que este emperador muriera de esta manera fue un verdadero shock, por muy tirano que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que sí que creó una sensación de desasosiego, tanto en el pueblo como en ciertos círculos políticos, de que, bueno, el emperador ha sido asesinado. Esto es como hoy en día, pues no sé si hay un atentado terrorista contra cualquier presidente del gobierno, de cualquier país, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Pues sería una noticia que, aunque sea un personaje que te caiga mal, imaginémonos, ¿no? Que alguien de repente Impactaría. impacta, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, hubo un impacto, entonces, bueno, pues al final los conjurados tenían miedo a la venganza, o bien de los soldados, de los pretorianos, del pueblo mismo. Entonces, bueno, pues decidieron poner rápidamente a un personaje que fue Pertinax, que fue el siguiente emperador. Fue un emperador que gobernó muy poquito tiempo, que gobernó solamente 86 días. Y este emperador Pertinax, pues bueno, era un emperador, ahí tenemos una imagen, efectivamente, y era un emperador mayor ya, era un emperador supuestamente tenía en torno a 66, 67 años, y parece ser que, como dijimos en el programa de Sergio Alejo y Ángel Portillo, el primer programa que hice con ellos, Gran programa, por cierto. programas que recomiendo desde aquí, los puedes ver en el canal de Sergio Alejo y Ángel Portillo en Facebook y también en YouTube. Pues en este primero de los programas hablábamos precisamente de que Pertinax podía haber sido designado desde un principio, primero por su, digamos, honorabilidad, puesto que era una persona mayor, era una persona respetable, y también como era mayor, pues estaría muy bien porque podía ser un emperador de transición. Y es lo que fue. Es un emperador que su función consistía en poner un poco las cosas en su sitio, arreglar un poco esto, calmar los ánimos, esperar a que pase la tormenta y, pues bueno, dejar todo preparado para que venga el siguiente, ¿no?
quizá una nueva dinastía, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hace Pertinax, básicamente. Gobierna poco tiempo, pero bueno, lo que hace es recortar el presupuesto de la corte, que era desaforado en este momento. Lo que hace es también, pues bueno, cobra, bueno, subasta las pertenencias de Cómodo. Parece ser que Cómodo tenía un montón de cachivaches a la mar de excéntricos y tremendamente caros, empezando por muchos esclavos. Entonces lo que hace es vender estos esclavos para que la hacienda pudiera estar lo más sana posible. Y bueno, pues también otras medidas, algunas gustan menos, otras gustan más. Por ejemplo, bueno, pues toma medidas contra los pretorianos, ¿no? Digamos que no les sube el sueldo como estos esperarían, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues también lo que hace es meter un poco en mano con las clases altas corruptas que habían medrado a la sombra de Cómodo, puesto que los buenos gobernantes, los buenos políticos que pululaban por Roma en el Senado y en otras instituciones, los magistrados, cuando llegó Cómodo, muchos habían sido apartados y eran los buenos magistrados que habían funcionado durante el periodo de Marco Aurelio, pero cuando llegó Cómodo parece ser que estos fueron apartados y se rodeó de toda una camarilla de aduladores corruptos, y entonces Pertinax parece ser que fue bastante contundente con esta gente y les dio caña, por así decirlo, cosa que no sentó bien a estos corruptos. Y como todo el mundo sabe, la gente corrupta suele ser vengativa y medio mafiosa también un poco, y seguramente tendría contactos en las altas esferas. Y bueno, pues esto le lleva directamente a su asesinato por los pretorianos, ¿no? Entonces, bueno, pues una noche que salía de casa fue asesinado directamente, con lo cual bajamos un escalón más, puesto que en este momento es el segundo emperador asesinado, en este caso por las tropas, no por una conjura palaciega, pero es el segundo emperador asesinado en un mes. Entonces, claro, esto es un shock. Roma está cambiando algo ya, está cambiando algo. Todo esto lo está viendo Dion Casio, y por eso también él dice esta famosa frase de que estamos en un siglo de hierro, ¿no? Estamos entrando en algo que nunca había visto Roma. Es como si nosotros, ya digo, vemos de repente un par de magnicidios seguidos. De repente que es el caos, ¿no? Es un poco el caos, ¿no? Y más en un lugar como era Roma. Imaginemos que esto nosotros lo vemos, no sé, en Estados Unidos, en Rusia, en cualquier país que sea un país global, verdaderamente una gran potencia, pues igual Roma era la gran potencia del mundo en este momento, y que caigan dos emperadores en dos meses, tenemos que ponernos un poco en la piel de los romanos de entonces, ¿no? Entonces, bueno, y el siguiente escalón llegará cuando los propios pretorianos, que acababan de asesinar a Pertinax, subasten directamente el trono al mejor postor. Esto ya será la decadencia, esto será ya el culmen de la corrupción por parte de esta soldadesca rebelde, ¿no? Como eran los pretorianos de la época. Y bueno, pues parece ser que hay varios candidatos dispuestos a comprar la púrpura por dinero. Entonces esto sería, bueno, pues una cosa tremenda, y al final fue cierto Didio Juliano quien en marzo del año 193 compra la púrpura por una cifra de dinero desorbitada, y también establece una serie de pagos a estos pretorianos que venden la púrpura. Es como si la púrpura perteneciera a estos pretorianos y no a quien pertenecía en realidad, supuestamente, que era el Senado y al pueblo de Roma. Es decir, es como hoy en día... Es tremendo, claro. Es tremendo cómo ahora, es en este periodo que tú tratas, cómo pasamos del poder del Senado pasa a poder de los pretorianos y luego ya, en general, al mundo militar. Es que el Senado progresivamente... va teniendo coletazos, pero al final se va diluyendo hasta un punto en que es algo residual. Y aquí se empieza a ver ya como de facto, los pretorianos y lo que será el mundo militar tomar las riendas del liderazgo de todo el Imperio Romano. Espectacular. Es espectacular cómo va cambiando todo esto poco a poco y cómo los militares efectivamente van tomando el poder, y al final son ellos los, pues la nueva, digamos que se termina ya el gobierno de los civiles en Roma, y empiezan de los militares, claro. Y ya te digo, siempre, es decir, esto, y esto deriva además en Septimio Severo, que vendrá enseguida, que es ya un poco el culmen del autoritarismo dentro de la última gran dinastía, por así decirlo, pero que es ya lo que vemos es está el principio de lo que luego será la autocracia propia de Roma, es decir, de Diocleciano en adelante, esto será una autocracia pues propia del zar de Rusia o de cualquier o de Luis XIV en la Francia del siglo XVII, pues hablamos de verdaderos autócratas, ya que son verdaderos reyes o verdaderos emperadores como hoy los conocemos, no como se conocían entonces, ¿no? Que en principio un emperador era una suerte de prínceps, todo esto del prínceps termina ya, va terminando, y nos encontramos a un señor, es más, son señores y son dioses, son dominus et deus, o bien dioses y señores, o bien... Si no son dioses, a partir de Constantino, son emperadores por la gracia de Dios. Es decir, es Dios quien, digamos, están legitimados
por el propio Dios, con lo cual hablamos de eso, de verdaderos autócratas, ¿no? Entonces, todo este proceso se va viendo ahora, a medida que el gobierno de los princeps, ¿no?, el gobierno de los civiles, muchos de los cuales tienen buena formación militar, por supuesto, pero son civiles, rodeados de civiles, asesorados en mayor medida por el Senado, que es una institución de civiles, aunque también tengan su formación militar, todo esto va desapareciendo, ¿no? Y esto llega sobre todo cuando Didio Juliano, por supuesto, es asesinado enseguida, este señor corrupto que compra la púrpura, que además es corrupto, pero además él mismo tenía un pasado relativamente bueno, es decir, fue un buen político, fue un magistrado, era una persona, bueno, de una cuna importante en Roma, y de repente, pues bueno, cuando se le ofreció la posibilidad de comprarla, pues no sé, él como que se enajenó y la compró. Entonces, claro, esto le llevó a la muerte directamente. Didio Juliano, bueno, la muerte le llevó por parte de Septimio Severo, que es el siguiente. Es que apareció una figura brutal, una es que este hombre, Septimio Severo, hay que analizar su biografía con detenimiento, ¿eh? A lo mejor lo veremos muy de pasada, pero es que realmente este hombre, en los años de, en uno de los últimos reinados largos, ¿no?, que tuvo el Imperio Romano en esta época, hombre es capaz de enfrentarse a multitud de enemigos y algunos muy poderosos. Sí, sí. Bueno, lo que vemos es una guerra civil ahora mismo, a partir de ahora, como no se había visto desde tiempos de la República Tardía, ¿no? Esta república que, de alguna forma, estas guerras civiles republicanas, que no fueron otra cosa que los dolores del parto de lo que luego sería el imperio, ¿no?, es decir, el imperio con Augusto, el principado, pues ahora vemos una suerte de guerra civil de la misma envergadura, claro, evidentemente menos famosa, puesto que no la ha tratado ni Hollywood ni nadie, pero no estaría mal ver una película sobre Septimio Severo, pues sí, o por lo menos ver cómo podía ser el semblante de este personaje. Hay una Despertaferro que dedica precisamente a la figura de Septimio Severo, no recuerdo el número que es ahora, y hay unos dibujos, unas ilustraciones francamente magníficas de Septimio Severo. Cómo podía ser este tipo con su pelo rizado, ¿no?, con su aspecto ahí, con sus barbas, ¿no? La verdad es que, bueno, en cualquier caso, Septimio Severo, ahí le tenemos, este personaje, este busto magnífico, pues, bueno, cuando Didio Juliano empieza a ejercer el gobierno de Roma, este emperador, repito, que había comprado la púrpura, pues bueno, por las fronteras, evidentemente, los soldados, los hombres que llevaban ahí destacados en diferentes lugares, en diferentes rincones del imperio, empiezan a reaccionar, evidentemente, y bueno, pues lo que ocurre es que ellos ven que Roma está pasando algo grave, ¿no? Han matado a dos emperadores, han asesinado a dos príncipes en un mes, ¿no? Y de repente el tercero de estos príncipes ha comprado la púrpura al mejor postor, con lo cual, bueno, algo está pasando y, bueno, pues se ponen, digamos que salta la alarma en estos señores provinciales, ¿no?, que eran además gentes que luego que tenían algo que luego no pasará a lo largo del siglo III y siglo IV. Y es que estos señores provinciales, estos gobernadores, tenían potentes ejércitos detrás, o sea, eran verdaderos señores de la guerra que controlaban extensos territorios supeditados al emperador de Roma. Pero en este momento el emperador de Roma era una figura a todas luces ilegítima como era Didio Juliano. Entonces se ponen en movimiento y aquí se va mascando ya la guerra civil. Y tenemos tres gobernadores, tenemos tres candidatos, que son, por un lado, Clodio Albino. Bueno, primero voy a hablar de Pescenio Níger, que estaba en Siria, que era un personaje itálico, era un tipo de orden ecuestre, y era gobernador de Siria desde el año 191, más o menos, es decir, desde el final del periodo de Cómodo, Pescenio Níger en Siria. Pero luego tenemos a Septimio Severo en Panonia, es decir, muy cerquita de Italia, al norte, en el Danubio, y era un tipo africano, nacido en Leptis Magna, en la costa libia actual, africano, por tanto, casado con Julia Domna, que era una mujer siria. Y luego tenemos en Britania, tenemos a Clodio Albino, que era otro africano, en este caso de Adrumentum, y precisamente Adrumentum es la zona de donde serán luego los gordianos, que son estos tipos que luego se rebelarán contra el emperador de entonces, y empezará una rebelión en África. Es decir, África empieza a tomar protagonismo ahora, pero no solo África, también Siria y otros lugares. Es decir, las provincias, por un lado, empiezan a tomar protagonismo, y la puerta que abrieron los antoninos, que eran hispanos, prácticamente todos ellos, y si no hispanos, eran pues de origen hispano la mayoría, es decir, las provincias irrumpen en Roma, y ahora mismo es África, que es posiblemente, bueno, sin duda, es la región más rica de Occidente, es la que irrumpe ahora mismo en Y durante años, ¿eh? Porque durante años estará esta zona pacificada, lejos de todas las convulsiones del imperio, y será muy próspera. Salvo este episodio de Gordiano, que luego comentarás seguramente, yo recuerdo pocos problemas hasta ya el Bajo Imperio. Realmente es una zona muy fértil, con muchos negocios hacendados,
Y aquí no hay tantos problemas como en el norte. No, no, en absoluto, en absoluto. Incluso en la frontera hay problemas con algunos pueblos, con los pueblos mauros, ¿no? O los quincuagentane y estos que están un poco al sur de lo que hoy sería Argelia. Para ello deja la tercera Augusta, ¿no? Por ahí deja la tercera Augusta una guerrilla legión para defender la zona. Tremenda, una de las regiones más potentes que hay, solo hay una, pero es esa, ¿eh? Y está en la zona de Lambaeses, que está, bueno, entre la actual Argelia y Túnez, por ahí, por la frontera. Ahí está la legión establecida y, bueno, pues se encarga esta sola legión de mantener el orden ahí. Y por lo demás, África es una región tremendamente próspera y dará lugar, además, debido a una serie de leyes agrarias que aplica Adriano, concretamente, en el norte de África, la Lex Olearia, por ejemplo, o otra que no recuerdo el nombre, es un nombre latín bastante largo, pero bueno, lo que hace es un repartimiento de tierras entre los colonos y tal. Adriano, este grandísimo emperador, lo que hace es establecer las bases para lo que luego será, bueno, pues el surgimiento del campesinado, del colono, del campesinado libre, con cierto poder adquisitivo, vamos a llamarlo así, en África. Y bueno, pues esto dará lugar a que sea todavía más próspera y en un par de generaciones veremos surgir ya, porque esto dará lugar a un auge del comercio, de las ciudades, etcétera, y dará lugar a que, ya digo, en un par de generaciones surjan personajes muy influyentes, como son el caso de Clodio Albino, Septimio Severo, los gordianos, y luego más usurpadores que había en África, muchos de los cuales tienen un poco delirios de grandeza y quieren llegar al trono de Roma, quieren llegar a la púrpura. Pero es lo que hay, usurpadores y luego gente tremendamente próspera. Hay muchos terratenientes, grandes ciudades, Cartago, por ejemplo, ya en este momento, pero seguramente a mediados del siglo III, que apenas sufrió ningún daño por esto de la crisis, ¿no? Pudo llegar tranquilamente a 400.000, 500.000 habitantes. Es decir, sería, después de Antioquía y Alejandría y la propia Roma, era la ciudad más grande del imperio, era la cuarta ciudad del imperio. O sea que era un lugar muy próspero. Y de ahí viene Septimio Severo y de ahí vienen estos personajes, ¿no? Que ya lo que justo necesitaba Roma era un emperador africano, y de hecho tenemos esta lucha entre Clodio Albino, Septimio Severo y Pescenio Níger, un itálico establecido en Siria, Pescenio Níger, un africano en Panonia y otro africano en Britania. Porque entonces, a todo esto, perdona Carlos, este emperador anterior, el Didio Juliano, nos dura dos telediarios. Tal como se proclama emperador, viene del norte Septimio Severo y lo liquida, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Sí, sí. Y ya tenemos aquí a los tres poderes preparados para enfrentarse por la sucesión, ¿no? ¿Quién será el ganador? Sí, él se establece en Roma enseguida, elimina a Didio Juliano, Septimio Severo, tenemos que tener en cuenta que estaba en Panonia, que es la zona más cercana, con lo cual viene enseguida a Roma, viene a marchas forzadas, y bueno, una vez que se establece allí, ejecuta sin dilación a este usurpador, vamos a llamarle así, que era Didio Juliano, y con todas las fuentes del poder que él disponía en Roma, pues se hace proclamar emperador. Y pues bueno, pues lo que tiene que hacer es lanzarse a la lucha contra sus enemigos, que son en este caso Albino y Níger. Albino en Britania parece ser que establece un pacto con él de, bueno, pues de ciertos bueno, una relación más o menos amistosa que, bueno, pues que les convenía a ambos, ¿no? Entonces lo que hace Septimio Severo es pactar con Albino para que se quede tranquilo en Britania y entonces marcha rápidamente a Oriente para impartir justicia allí luchando contra su enemigo Pescenio Níger. Pescenio Níger parece ser que no tenía tantas tropas, pero es cierto que sí que tenía mucha ayuda de las ciudades de allí, las riquísimas ciudades orientales, Antioquía, Emesa, la propia Palmira, Bizancio, etcétera. Entonces, pues muchas de ellas le ayudaban económicamente porque ellos deseaban que gobernara este hombre, que le consideraban de mejor calidad que este Septimio Severo, al que conocían muy bien y sabían que era un tipo autoritario que seguramente, pues bueno, no iban a estar tan a gusto con él. Entonces, bueno, parece ser que con este dinero pues pudo contratar a muchos mercenarios y demás. Entonces, bueno, se pudo procurar este Pescenio Níger un ejército bastante potente. Y bueno, pues allí allí lo que hacen, bueno, se establece un primer choque entre las tropas de Septimio Severo y Pescenio Níger. Parece ser que primero hay un sitio en Bizancio, la ciudad de Bizancio, que resiste. Entonces, bueno, pues Bizancio, digamos que era la avanzadilla un poco de Pescenio Níger en Occidente. Y bueno, pues le costó un poco, efectivamente, como dice aquí un oyente. Ahí estuvieron luchando bastante tiempo y al final, pues bueno, tiene que seguir avanzando. Aquí, perdona Carlos, que te interrumpa, aquí es donde estaba este nuevo Arquímedes defendió la ciudad con ingenios. Las murallas no eran las murallas teodosianas famosas, pero ya era la ciudad
bien defendida y con buenos soldados. Estuvieron allí muchos meses, por no decir años. No sé si estuvieron ahí aguantando hasta el final del enfrentamiento con Níger, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego a la vuelta, ya cuando ya vence a Níger, ya a la vuelta es cuando conquista Bizancio y es cuando captura a este Arquímedes, a este, Prisco de Bitinia, ¿no? Prisco. Y este Prisco, bueno, era un verdadero genio, era un crack absoluto. Y parece ser que cuando pasa a cuchillo a buena parte de este Septimio Severo, porque no tenía ningún tipo de problemas, era un tipo duro. Implacable. Implacable, efectivamente. Pero a Prisco de Bitinia le perdona la vida, puesto que no quiere cometer el mismo error que cometieron los romanos cuando sí que ejecutaron a Arquímedes cuando estaban luchando contra los griegos en el sur de Italia. Otro inciso, perdona que interrumpa. Vi un reportaje hace unos años que hablaban justamente de cuando los romanos toman Tarento, fue Tarento donde tuvo este suceso, ¿no? Que murió Arquímedes. Este Arquímedes estaba diseñando un artilugio rudimentario que podía ser la base de la fotografía. Dice, imagínate si no lo llegan a haber liquidado, poder conseguir la fotografía en aquella época, ¿no? Tendríamos ahora imágenes de aquellas ciudades, de aquellos personajes de los que estamos ahora hablando. Y bueno, pues aquí, por suerte, nuestro amigo Septimio Severo tuvo la cabeza, ¿no?, de no liquidar a nuestro amigo Prisco. Sí, sí, sí. Imagínate lo de la fotografía, sería un puntazo. O Siracusa, dice aquí un Rastazán. Es que no sé ahí dónde era, es que no lo sé. Sé que era en la Magna Grecia. Uh-huh. Vale, gracias. Pues sea Siracusa o Tarento. Puede que sea Siracusa, ¿eh? Mira, nos lo confirma nuestro amigo de Fraga, David Tiscar, así que ya, Siracusa seguro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues nada, efectivamente le perdona y luego le será muy útil Prisco de Bitinia, puesto que luego se le llevará, cuando ya consiga eliminar a todos sus enemigos, se le lleva de nuevo a Oriente y allí en el Éufrates pues tiene sus momentos de gloria diseñando una especie de barcazas para llevar a las tropas en el Éufrates. Es el propio Prisco quien las diseña y además eran ignífugas, puesto que cuando las flechas, los partos lanzaban flechas de fuego, digamos, para incendiar estas barcazas, pues parece ser que tenía una especie de cobertura especial que repelía el fuego. Bueno, o sea, una cosa impresionante, increíble lo que es la técnica y la tecnología de este momento, ¿no? Y como luego ya, hombre, lógicamente, a medida que llegó el medievo ya, todo esto se perdió y no se recuperará hasta el Renacimiento, cuando Da Vinci y todos estos pues vuelvan a retomar esto, ¿no? Pero la verdad es que en la antigüedad había cada personaje interesante. Bueno, total, que volviendo un poco a la lucha con este pequeño Níger, pues nada, hay un primer choque en Cícico, la famosa batalla de Cícico, en la cual vence Septimio Severo, son sus generales Cándido y Anulino, estos dos generales. Vuelve a haber un segundo choque cerca de Nicea, es la batalla del lago Ascania, y aquí de nuevo las tropas las tropas de Septimio Severo vuelven a imponerse. Parece ser que Septimio Severo, que por muy militar que era, y de hecho lo era, y era un tipo implacable, parece ser que él no solía dirigir sus batallas personalmente, eran sus generales. O sea, era un buen militar, era un buen estratega, era un buen político, por supuesto, pero no debía ser tan buen estratega como sus militares, ¿no?, como sus generales. Pero bueno, fue Cándido de nuevo el que venció, y al final pues lo que hacen es obligar un poco a retirarse a Pescenio Níger, tierra adentro, a Asia, y es vencido una tercera vez en la batalla. ¿En Isos, puede ser? En la batalla de Isos. Una batalla también terrible, ¿eh? Terrible, porque durante mucho rato parecía que Níger aguantaba, ¿eh? Sabía que era vida o muerte. Efectivamente, sabía que en la última batalla, de hecho parece ser que está ahí una tormenta en medio de la batalla, una tormenta de arena, bueno, debía ser aquello tremendo, una cosa épica para recordar, ¿no? Y al final sí, parece ser que luego cuando ya ganó Septimio Severo y los suyos, pues se pusieron las botas porque debió de ser aquello una matanza espectacular, ¿eh? O sea, debieron morir miles y miles de personas, o sea, fue un baño de sangre aquello. Y luego ya, cuando él ya vuelve, pues cuando ya regresa una vez vencido y acabado con su enemigo, lo que hace es vuelve a Bizancio y allí es cuando ya toma la ciudad por fin, Septimio Severo, a la que vuelve a Europa, y allí es donde coge, cuando captura a Prisco de Bitinia y se la lleva consigo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es eso. ¿Qué pasa? Que mientras tanto, mientras él consigue estas grandes victorias en Oriente, en Occidente estaba el otro personaje, que es Clodio Albino, que parece ser que, bueno, él estaba esperando a que Septimio Severo venciese o que Pescenio Níger venciese. Es decir, el de los... El,
cualquiera de los dos podía ganar, pero él sabía que él tenía que enfrentarse al ganador de los dos, ¿no? Entonces, ganase quien ganase, el ganador seguramente iba a estar muy debilitado, puesto que el perdedor iba a desaparecer, pero el ganador estaría seguramente débil. Y seguro que se estaría reforzando, preparándose, ¿no? Claro, la logística, claro. Alistamientos, ¿no? Todo lo estaría preparando. Con caledonios, tropas, britanas en general, ¿no? Auxiliares, etcétera. Parece ser que una legión hispana, además, no sé si fue la legión hispana, la séptima gémina, no sé si incluso acudió a la Galia porque para ayudarle cuando él pasó el Canal de la Mancha, llegó a tierras galas y allí parece ser que se le unió esta legión hispana. O sea, bueno, tenía unas tropas espectaculares y se mascaba ya la gran batalla, ¿no? Cuatro o cinco legiones de calidad absoluta, ¿eh? Efectivamente. Muy buenas, las auxiliares, ¿eh? Albino, de hecho, eran tres legiones y más la séptima gémina, que son cuatro legiones en total, y luego tropas auxiliares, ¿no? Que se le une, ya digo, está en la Galia. Y parece ser que Septimio Severo tenía cuatro legiones. A Claudio Albino le daba igual enfrentarse con Severo o con el otro, es decir, con quien haya ganado de los dos. Porque él, ya digo, pensaba que iba a estar muy debilitado. Al final Severo, efectivamente, Severo termina este choque con su enemigo en Oriente y acaba muy debilitado. Llega a Occidente, intenta reunir todas las tropas posibles y Albino le espera fresco, con cuatro legiones. Legiones completas, porque están todas llenas a tope, no como las de Septimio, que están a lo mejor un poco mermadas. Llevan el estandarte y el águila, pero igual están un poquito más debilitadas, ¿no? Un poco más, los estandartes un poco más raídos, un poco más rotos ya. Pero bueno, ahí llegarían. A cambio, eso sí, tendrían más experiencia, estarían más curtidos, ¿vale? Pero bueno, el choque iba a ser duro y de hecho se produjo el choque, la famosísima batalla del Lugdunum, que se produce en febrero del año 197. Y bueno, según las fuentes, Dion Casio en este caso, hablamos de 300.000 personas, o sea, 75.000 por cada bando, pero es muchísimo. Se cree, de hecho lo comentamos también en el programa de Sergio y Ángel, que serían seguramente unas 150.000 tropas en total, 150.000 efectivos. Está a nivel de la antigüedad, es de las batallas más brutales que podemos recordar, ¿eh? 70.000 por bando tranquilamente, o sea, fue una cosa... Tremenda, tremenda. Y bueno, más que canas, es que es algo espectacular. Es que, Y aunque no fueran 70.000, aunque fueran 60.000 por bando, ten en cuenta que vamos a un periodo en el cual las batallas cada vez son menos numerosas, ¿eh? De hecho, por ejemplo, la batalla de Abrito, la famosísima batalla de Abrito, o sea, se cree, las últimas estimaciones creen que podemos hablar de cifras rondando los 10.000, 12.000 personas en total. O sea, es decir, que sí, son 7.000 y 7.000 o 5.000 contra 8.000, pero vamos, no más. O sea, Brito no fue un batallón, de esto es una super batalla, como puede ser lo que dices tú, Canas, otras tantas, ¿no? Farsalia ahí, no hablamos nada de eso. Son batallas cada vez más pequeñas. Sin embargo, Lugdunum sí, quizás fue la última gran batalla de la antigüedad para luego ya entrar en el siglo XIII. Bueno, que nos quedaría una por ahí, que es Adrianópolis, que también podría ser una, que fue la jubilación de las legiones, pero la jubilación... Como unidad dominante, pero sería algo puntual en que se juntó todo el imperio ahí, por decir algo, ¿no? Y ya está. Claro. Es que son quizás estas dos, las últimas. Sí, porque, y luego ya cuando entramos en la Edad Media, tú lo sabes, que tú conoces bien el periodo, lo que es la Alta Edad Media o lo que es la Antigüedad Tardía de Europa Occidental, tiempos de Siagro, tiempos del mundo artúrico en la Britania postromana. Ahí las batallas eran, pues nada, por ejemplo, yo conozco mejor el mundo artúrico, pero ahí hablamos de miles, no de decenas de miles y mucho menos de cientos de miles, sino de miles. Hablamos de una batalla, la del Monte Badón o cualquiera de estas famosas batallas que pudo haber pues igual 3.000 personas en total, o sea, no, que son batallas espectaculares, ¿no? Hoy en día, si viéramos, no sé, cuando vemos a los antidisturbios, hoy en día si hay peleas en las calles y vemos igual a, no sé, a 100 o 200 personas y fijaos lo que se monta, imaginémonos lo que podían ser 6.000 personas. O sea, aquello era espectacular, pero era lo máximo que podía haber. Imaginemos Lugdunum, ¿no? Imaginemos cómo van llegando ahí las legiones de Septimio Severo para enfrentarse a las bien posicionadas y frescas unidades de Albino. Eso tiene que ser ese momento, si podemos viajar en el tiempo, ver todos esos campos, ese campo de batalla enfrente del actual Lyon, tuvo que ser aquello algo que daba terror. Pienso, ¿eh? Tremendo. Además es que era una batalla, eso, igual que la otra que hemos visto en Oriente, era una batalla a vida o muerte. O sea, es decir, de esa batalla iba a salir el siguiente emperador de Roma, eso está claro, y uno de los dos iba a morir. O sea, Septimio Severo y Claudio Albino, Albino y Severo sabían que o bien uno o bien otro iba a morir ese día.
o esos siguientes días, y que uno iba a morir y el otro iba a ser emperador. O sea, era todo o nada, era cara o cruz. Eso era la gran batalla, con lo cual había que poner toda la carne en el asador. Entonces, bueno, parece ser que hubo escaramuzas previas ya, cierto Virio Lupo venía del Rin para reunirse con Septimio Severo. Lupo fue uno de estos generales del Rin, amigo personal de Severo, y parece ser que Severo lo que hizo fue enviarle una misiva según se acercaba a Occidente para que fuera a reunirse con él. Y Clodio Albino, cuando vio que Lupo venía desde el Rin para unirse con Septimio Severo a su llegada a la Galia, le intercepta y parece ser que le derrota. Entonces, Septimio Severo se queda privado de gran parte de la ayuda que iba a recibir de las tropas renanas, con lo cual esto también es un duro golpe para Septimio Severo y bueno, y esto a la vez eleva la moral de sus enemigos, ¿no? De este Clodio Albino, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una escaramuza previa, luego ya sí rompe la batalla en febrero, 19 de febrero del año 197. Y bueno, pues digamos que en esta batalla lo que podemos ver es, por un lado, Severo aporta su grandísima experiencia en el campo de batalla ya. Él había vencido en Cífico, había conquistado Bizancio, había vencido ya a uno de sus enemigos, venían de Oriente, habían pasado todo tipo de calamidades, con lo cual eran tropas duras, eran tropas acostumbradas a todas las calamidades posibles, ¿no? Como decía Belisario, esto de dame soldados que sean capaces de comer ratas, ¿no? De beber agua emponzoñada, ¿no? Pues un poco así, venían en esa línea. Esto es lo que aportaba Septimio Severo y, claro, Albino, que evidentemente tenía unas tropas también bastante potentes, pero claro, no estaban tan preparadas para el combate, no tenían esa experiencia. Y lo que sí que podemos decir es que Albino aportó la sorpresa, ¿no? Entonces, él sí que tuvo ataques de ingenio en todo momento, sembró el campo, que él pudo elegir el campo porque él estaba en la Galia, sembró el campo de estacas, de fosos, o sea, era. Bueno, Septimio Severo tuvo que andar con mucho cuidado y, de hecho, estuvo a punto de perder la batalla en varios momentos, ¿no? En varios momentos, pero al final. Pues Septimio Severo, la experiencia la que se impone en esta batalla, vence y Albino, viéndose ya perdido, lo que hace es huir y se refugia en una granja que hay por ahí cerca y bueno, pues al final lo que hace es suicidarse, comete suicidio, opta por la salida más honorable y Septimio Severo, aún así, es inmisericorde con él, corta su cabeza y se la envía al Senado. ¿Por qué? Pues porque el Senado había favorecido mucho a este Clodio Albino. Clodio Albino era el favorito del Senado y claro, ¿qué pasa? Que ahora Septimio Severo ha acabado con el favorito del Senado, ha cortado su cabeza y se la ha enviado a Roma. Y el Senado, cuando vio la cabeza de su favorito, digamos, cercenada, metida en un cesto, diciendo, ostras, ahora cuando venga Septimio Severo, ¿qué va a ser de nosotros, no? O sea, porque hemos apoyado al candidato Pánico equivocado, absoluto. porque el Senado no quería ni ver ni en pintura a Septimio Severo. Entonces, pánico, todo el mundo, pues eso, al exilio. Si puede ser, pírate de aquí, vete, pues que, y no solo tú, tus familias, tus posesiones, tus tierras, o sea, hablamos de purgas tremendas, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó y efectivamente así fue. Entonces, no solo pasó esto con el Senado en Roma, que hubo una purga importante, sino que la propia ciudad de Lugdunum, que había apoyado a Septimio, había apoyado a Clodio Albino, desde el principio, bueno, sufrió un saqueo también inmisericorde por parte de las tropas de Septimio Severo, fue saqueada, fue destrozada, y de hecho la ciudad de Lugdunum, que era una de las más prometedoras y boyantes de Occidente, pues ahora mismo pierde toda su importancia, entra en decadencia. Ahora pasa un poco como Palmira con el saqueo de Aureliano, que desde entonces Palmira, que era una república boyante, riquísima, y de repente entra en decadencia, pues le pasa un poco a Lugdunum igual. Lugdunum desaparece como ciudad importante en Occidente, sustituida por otras tantas ciudades galas, como puede ser Lutecia o como puede ser Burdeos, ¿no? Burdigala, que será la gran ciudad de Aquitania, pero Lugdunum entra en decadencia ahora. O sea, así se las gastaba nuestro amigo Septimio Severo. Así que bueno. Y luego ya cuando llega a Roma, ya pues hace las purgas correspondientes con el Senado y lo que hace es acabar con sus. Lo que hace es volver otra vez, una vez que imparte justicia en Roma, parte de nuevo al frente, en este caso no a luchar contra sus enemigos políticos, sino a luchar contra los enemigos de frontera, que estaban casualmente allí donde habían estado sus enemigos políticos, puesto que cuando Pescennio Níger fue a luchar contra Septimio Severo, dejó desguarnecida la frontera del Éufrates, con lo cual Claro. ahora el Éufrates estaba revuelto. Y lo mismo pasaba en Escocia, en Britania, en la región del norte de Britania. ¿Por qué? Pues porque en el momento que Clodio Albino abandona la frontera del muro de Adriano para enfrentarse y cruzar el Canal de la Mancha, pues claro, Britania se rebela, con lo cual ahora había que ir a Oriente y a Britania
a, digamos, poner paz, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de campañas allí. Y bueno, pues en este momento se lleva a sus dos hijos, Caracalla y Greta, se lleva tanto al oriente como al occidente. Y bueno, pues después de una serie de campañas victoriosas allí, puesto que Septimio Severo se pasa gran parte de su reinado, por no decir todo, en estas campañas, visita buena parte del imperio, hace una visita famosa a Egipto, que va con Julia Domna, va con sus dos hijos, hacen una suerte de crucero por el Nilo, ¿no? Y viendo un poco las pirámides, ver un poco los templos. Y bueno, un poco como Adriano, ¿no? Viajando por el imperio. Ya quisiera Septimio Severo, ¿no? Yeah. O sea, Septimio Severo era un grandísimo emperador, pero era autoritario y no sé si él... O sea, Adriano yo creo que disfrutaría con las pirámides, con los templos. Sin embargo, yo creo que Septimio Severo estaría mirando aquí, estaría bien hacer un dique nuevo, aquí habría que construir una muralla, aquí pondría dos catapultas. Lo defines muy bien. Entonces, Septimio Severo, dicen, o parece ser, si no me equivoco, que es el último emperador que llegó a ampliar fronteras, ¿no? En Mesopotamia amplió fronteras. A partir de aquí todo será defenderse, aguantar, reunificar, pero siempre contrayendo el imperio, ¿no? Y es el último que realmente es tan brutal este emperador que consigue incluso adentrarse tanto en Oriente como en Britania. Consigue llegar lejos, donde llegó Agrícola. Sí, no, llega hasta la punta norte, efectivamente, donde llegó Agrícola, hasta la punta norte de Escocia, de la actual, de lo que era Caledonia en ese momento, y luego sí amplía territorio en Mesopotamia. Desde entonces ya todo es... o bien conservar lo que tenemos o incluso retroceso, porque Aureliano en torno a los años 70 tiene que abandonar, como sabemos, la Dacia, Diocleciano tiene que abandonar el sur, la primera catarata en el Nilo al sur tiene que ser abandonada con Diocleciano, se abandona la Mauritania Tingitana, que a partir de ahora pertenece, con Diocleciano, pertenece a la diócesis de Hispania, pero se abandona buena parte de esta provincia también, es decir, hay que abandonar territorios y conservar lo que tenemos, no podemos estar expandiéndonos hasta el infinito, entonces sí, es la última vez que se expande. Es cierto que en Oriente, durante la Tetrarquía, hay momentos en los que se avanza también, ¿eh? Lo que pasa es que luego se retrocede. Hay una especie de tira y afloja. Por ejemplo, Armenia durante la Tetrarquía y un poco antes se convierte en una especie de protectorado de Roma, ¿no? Un poco como lo que hace, yo qué sé, pues lo que hacía Inglaterra con Egipto cuando era un protectorado, ¿no? Que construye el canal de Suez allí, o los protectorados que establecen los británicos, ¿no? Pues los romanos claro. Tenían esta especie de protectorados, ¿no? Que tenían a un rey títere ahí y hacían un poco lo que querían, ¿no? Entonces, muchas veces es como hoy en día Estados Unidos, por ejemplo, que es un poco la gran potencia, a él no le conviene invadir Guatemala, no le conviene invadir Panamá, por ejemplo. Panamá simplemente lo que hizo fue convertirla en una especie de protectorado, poner a un presidente que le interesara, ¿no? Favorable a los intereses norteamericanos y construir el canal, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Pues esto es igual. Digamos que Roma ya no tenía la capacidad de invadir un país entero como era Armenia. Entonces lo que hizo fue convertirlo en protectorado, jugaba más a la política más que en el alto imperio y pleno imperio romano, que lo que se hacía más es jugar a la guerra, ¿no? A la guerra y a la política. Ahora es todo política, puesto que la guerra ya es un recurso que a partir de la tetrarquía empieza a ser un poco secundario, ¿no? Hay que ser más, más pragmático, ¿no? Y fue efectivamente uno de los últimos que amplió territorios. Y nada, como conclusiones de Septimio Severo, podemos decir que lo que hace es fundar una dinastía. Con esta dinastía también él se vincula un poco a la figura de los Antoninos, con lo cual si yo me vinculo a los Antoninos, pasando por encima de todos los que había antes, ¿no? Sobre todo de Didio Juliano, que compró la púrpura, pues también me hago hermano de Cómodo, claro, porque él de alguna forma se hace adoptar, fijaos, una adopción post-mortem, ¿no? Se hace adoptar por Marco Aurelio, con lo cual él se convierte en hermano de Cómodo. Toda una declaración de intenciones, porque Cómodo era la bestia negra del Senado y él mismo tampoco tenía buenas relaciones con el Senado, ¿no? Entonces, bueno. Luego también, bueno, pues se casa con Julia Domna, como sabemos, lo cual... Hago un paréntesis. Muchos oyentes, yo voy aquí siguiéndos a todos, aunque no lo parezca, están hablando mucho de un libro de Posteguillo, Yo, Julia, ¿no? Sí. Me pregunta, por ejemplo, preguntaba, como Loreta también, que comentaba en esto, ¿no? Gothic History, Books, nos pregunta qué hay de cierto en el libro de Yo, Julia. No sé si tú has tenido ocasión de leerlo, pero trata todo este periodo. Y no sé si es un libro que es muy fidedigno a la realidad, o... Es novela. Entonces, hombre, yo he leído la primera trilogía de Posteguillo, la de Escipión,
y demás. Y luego la de Julia es que no he tenido oportunidad de leerla porque como casi no tengo tiempo, la narrativa es un lujo que no me puedo permitir, solo puedo leer el ensayo. Pero es cierto que yo lo que he ojeado, claro, es un estilo muy bueno, entonces está muy bien descrito, está muy bien documentada, luego hay un dramatis personae, hay una especie de glosario que te explica un poco, por ejemplo, que en este momento César no significaba ya lo mismo que significaba en el Alto Imperio, sino que un César era pues el sucesor de un Augusto y tal. Te explica ciertas cosas y luego la novela como tal, ya digo, no la he leído, entonces no puedo opinar. Si alguien ha leído el libro y es un entendido, pues agradeceremos que comente aquí abajo si considera que es un libro muy en línea de la realidad. No creo que tampoco fantasee demasiado, Posteguillo. Imagino que seguirá más o menos la línea argumental histórica de lo que se sabe y llenará los vacíos pues con su imaginación. Pero de lo que se sabe no creo que haya engañado ni mentido. Pero bueno, si alguien sabe algo al respecto, pues ahí lo dejamos, ¿vale? Ahí lo dejamos, efectivamente. Venga. Y luego nada, pues aparte de esto, de fundar una dinastía y vincularse a los Antoninos, pues bueno, hace una serie de purgas y confiscaciones a todos aquellos que habían apoyado tanto a Níger como a Albino, sus enemigos políticos. Y luego, pues también lo que hace es, bueno, pues perjudica tremendamente al Senado. Él establece una especie de autocracia ya, una monarquía absoluta, por así decirlo. Y si bien esto perjudica tremendamente al Senado, si hay algún perjudicado, a cambio tiene que haber algún beneficiado. Y los beneficiados del gobierno de Septimio Severo, sin duda, es el estamento militar, ¿no? Entonces, los militares ahora mismo, pues empiezan a tener una serie de privilegios, aumenta las pagas a los soldados, les permite tener tierras, aumenta la nona militar, es la dotación de alimentos y de otros productos que recibían los soldados, les permite contraer matrimonio, o sea, es decir, los soldados empiezan a estar un poco mimados por este emperador, que será la tónica dominante durante buena parte del siglo III, ¿no? Entonces los soldados serán los grandes beneficiados. Tanto es así que al final ya no solo los pretorianos, sino todo el mundo, el estamento militar en general, serán ellos los que elijan a los emperadores durante todo el siglo III. Entonces esto en general, con lo cual, bueno, pues Septimio Severo, digamos que trae cierta estabilidad al imperio, cierta estabilidad frente a las intrigas del Senado, frente a la inestabilidad en las fronteras. También él pues aporta ciertas políticas sociales, él no se olvida del pueblo, él es un emperador también muy popular, ¿no? Popular, vaya. Populista en el buen sentido de la palabra, es decir, él no populista en el sentido de cualquier populista de estos que tenemos hoy en día muchos por el mundo, sino populista en el sentido de que se preocupa por el pueblo. Ten en cuenta que si tú estableces una nona que funcione correctamente, repartos de trigo, de ropa, incluso al pueblo y le cuidas, ten en cuenta que este pueblo es la cantera de las legiones, con lo cual si tú estás cuidando al pueblo, al final vas a tener soldados fieles y buenos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que podemos decir de Septimio Severo. Y claro, Septimio Severo muere en su campaña en Britania, en Caledonia, en Escocia. Muere allí en el año 211 y le sucede su hijo Caracalla. Caracalla, que tendrá un hermano que se llama Geta. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que al final Caracalla... ¿Podemos explicar lo de la espada de Caracalla? ¿O nos da tiempo de explicarlo? Sí. Explica tú si quieres o yo, me da igual. Dile. Bueno, pues llega un momento que están en la campaña, ¿no? Es un anciano, me parece, ya es Septimio Severo, sexagenario, anciano para los parámetros de aquella época. Hoy en día, con 60 años, puede ser muy joven. Y estaban en la campaña y ya estaría ya conspirando. Bueno, habían dos bandos, ¿no? Entre Caracalla y Geta, dos bandos, con sus seguidores. Y en un momento dado, Caracalla, con su padre delante, echa mano de la empuñadura de la espada, ¿no? Que está como a punto de sacarla para matar a su padre, y Septimio Severo se encara con él, ¿no? Le dice, si tienes arrestos para ello, saca la espada, ¿no? Ten valor y sácala. Y se contiene, pero bueno, curiosamente, aunque ahí salva el pellejo el emperador, el viejo y gran implacable Septimio Severo, al poco tiempo, pues cae. ¿Cómo muere? Bueno, oficialmente lo que se sabe es lo que han dicho, pero yo aquí sospecho mucho de nuestro amigo Caracalla, no lo sé. No se sabe. ¿Qué crees? No se sabe. Hombre, yo creo que moriría, pues bueno, ya de como porque le correspondería, porque era un hombre mayor, Septimio Severo, pero vamos, no porque no tuviera ganas Caracalla, ¿eh? De hecho, Caracalla, que luego sí fue capaz de matar a su hermano también, pues no creo que tuviera ningún problema para matar al viejo Septimio Severo ya. Entonces, una época muy de Juego de Tronos, ¿eh? Porque aquí, si los afanes de esta serie verán aquí todas las intrigas de palacio, todas las intrigas familiares por el poder, tienen aquí en esta época, totalmente.
Totalmente, sí. Y esto además olía a dinastía, claro, se estaba estableciendo una dinastía, con lo cual había que posicionarse lo mejor posible. Ten en cuenta que luego no será tan fácil que cuajen dinastías en el siglo III. Habrá mini dinastías y a veces ni eso. Emperadores que gobiernan días, gobiernan meses, pero aquí todavía lo normal era que hubiera dinastías y Caracalla se veía ya como emperador absoluto, con lo cual había que quitar de en medio a quien fuera, ¿no? Y al final, cuando muere su padre, efectivamente, asesina a su propio hermano también, al que no podía ni ver. Le condena a la damnatio memoriae, con lo cual apenas sabemos nada de él, puesto que borra su rostro de los de los bustos, etcétera. Y bueno, pues al final se hace con el poder. Una vez que consigue llegar a Roma ya coronado como emperador único, bueno, asesina a su hermano y bueno, pues hace una serie de purgas también, bastantes, ¿no? Muere mucha gente y se dice que la última hija viva de Marco Aurelio muere en este momento, es obligada a suicidarse con 52 años o incluso se suicida lo que quiere. O sea, es decir, lo poquito bueno que va quedando en Roma va desapareciendo ya. Mira, Carlos, hago un paréntesis más, si me permites. Sí, nuestro gran amigo del Perú nos comenta que Septimio Severo tenía planeado darle el imperio a Caracalla o aún no se decidía cuándo murió. Quería hacer algo colegiado, ¿verdad? Con sus hijos. Sí. Quería dar el imperio a los dos. Entonces es una especie de... pues como Fernando I de Castilla, ¿no? Cuando muere y decide dividir el reino de León, Castilla, etcétera, entre sus hijos, ¿no? Que tenían esta costumbre, o los godos, que tenían la costumbre siempre de dividir el reino, ¿no? Y así les iba, pues un poco a lo mismo. Él tenía pensado dar el reino a ambos, a Caracalla y Geta. De hecho, ambos príncipes fueron educados como emperadores, ambos eran césares ya, con lo cual, bueno, pues entonces... de hecho, Geta es César desde el año 198 y Geta es Augusto ya desde el año 209. Con lo cual tenemos a dos Augustos ya, es decir, iban a ser ambos emperadores. Lo que pasa es que se iban a dividir el imperio y Caracalla pues no estaba por la labor. Claro. Entonces lo que hizo fue asesinarle, parece ser que no se podían ver, dividió el palacio en dos, puso un muro por medio para que no se encontraran por los pasillos. Digo, y al final, en brazos de su madre, de Julia Domna, pues parece ser que mandó a sus soldados para que asesinaran a su hermano y ahí acabó todo. Entonces él ya, pues bueno, pues tenemos a estas... Se dice que muchos senadores, muchos miembros del séquito imperial de su padre incluso fueron ajusticiados, fueron ejecutados. Es decir, yo creo que Caracalla realmente no tenía mucho que envidiar a Cómodo, realmente no tenía mucho que envidiar. Entonces, bueno, pues luego eso es cierto, que Caracalla era un tipo, bueno, que había crecido, se había criado gran parte de su vida, de su infancia, en los cuarteles con su padre, con lo cual, pues bueno, pues era un soldado. Y él presumía de ser un soldado. Era un tipo inteligente. Es cierto que era un poco colérico, tendente quizá al mal humor o a ciertos accesos de rabia o de cólera, pero bueno, era un tipo que, bueno, luego también cuando más feliz estaba era cuando estaba en campaña, ¿no? Y le gustaba compartir vida diaria con sus soldados, ¿no? Un poco como haría Belisario o como hacía antes Julio César, ¿no? Que le gustaba compartir la ración de trigo con sus soldados, ¿no? Le gustaba hacer guardia con ellos, les llevaba algo caliente cuando uno estaba en la muralla haciendo guardia, pues hablaba con ellos, ¿qué tal, soldado? ¿Estás bien? Bueno, era uno más de ellos, ¿no? Le gustaba dormir en una tienda de campaña como cualquier soldado más, es decir, no tenía ninguna cosa, ningún lugar especial. Entonces, bueno, le gustaba sentirse uno más, pero vamos, de ahí no pasaba, ¿no? De ahí no pasaba. Entonces, del reinado de Caracalla, realmente, que gobierna entre el 211 y el 217, lo único que podemos decir, lo más destacable es el edicto de ciudadanía. Hablamos ya en su día en el programa de Sergio, pero simplemente lo que me gustaría decir de este famoso edicto de ciudadanía, en el cual se concede en el año 212 la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio Romano, es que, bueno, se habla de que se necesitaba incrementar la recaudación fiscal, se habla de muchas cosas, pero en el edicto de ciudadanía lo que vemos es cómo este principio de inclusión de las provincias dentro de Roma, que se empezaba a ver en este momento, y que porque ya se empezaba a ver un poco con los antoninos, que eran hispanos la mayoría de ellos, ahora entra una nueva dinastía, que en este caso son africanos y sirios, son medio africanos, medio sirios, es decir, las provincias pedían paso, estaban llamando a la puerta de Roma y se daban cuenta de que Italia no podía gobernar un imperio tan extenso continuamente. Y entonces, de alguna forma, para incluir a las provincias, tenemos este edicto de ciudadanía en el cual todos los habitantes del imperio son ciudadanos ya. Mira, gran pregunta que aporta aquí Félix Jordi, es una cosa que tú has tratado en tus programas. Nos pregunta si afectó negativamente la ciudadanía universal al alistamiento en el ejército. Yo creo que es justo lo contrario, ¿no? Que se busca con esto tener más soldados, ¿no? Y cobrar más impuestos. Claro, claro. Efectivamente, ahora cualquiera puede alistarse
en el ejército romano ya no necesitas ser un ciudadano itálico para formar parte de las legiones, con lo cual ahora cualquier sirio, cualquier hispano, cualquier britano, aunque esté poco romanizado y hable toscamente latín, puede entrar dentro de las legiones, y no solo eso, sino que puede ser incluso emperador, solo con ser ciudadano romano. De hecho, tenemos enseguida al primer emperador, que será Maximino el Tracio, el primer emperador después de los Severos, que no era romano, ni muchísimo menos. Y no solo eso, tampoco Macrino, por ejemplo, que vendrá enseguida ahora, que fue el causante de la muerte de Caracalla, que fue una especie de paréntesis dentro de los Severos, era de origen mauritano. Lo que pasa es que era ciudadano romano y ya está. Entonces, veremos emperadores que por primera vez en la historia ya no solo serán italianos, hispanos o africanos, sino que veremos emperadores ilirios, veremos emperadores de muchos lugares del imperio. Y si vemos así a los emperadores, ¿qué no pasará con los soldados? De repente tenemos soldados de todo el imperio que pueden acudir todos a las legiones, lo cual era necesario, porque en este momento, a partir del siglo III, los itálicos no tendrán especial apego por el ejército, ¿no? Es decir, ellos estaban muy cómodos en casa, sobre todo si eras de Roma, vivías allí, y eran los ciudadanos romanos fronterizos, aquellos que vivían en el Danubio, sobre todo, que vivían en el Rin, pero que tenían la suerte, entre comillas, de haber nacido en el lado romano del río, pues el único futuro que tenían muchos de ellos es alistarse en el ejército, porque ahí podías labrarte un futuro y podías llegar a ser oficial, podías llegar a... Bueno, era una especie de ascensor social, ¿no? Entonces, gracias al edicto de ciudadanía, todos estos ciudadanos de los puntos remotos del imperio pudieron, ya te digo, acceder a una vida mejor, con lo cual... Creo que fue. Mira que nos comenta nuestro amigo C. Chable, o Chable, no sé. El edicto de ciudadanía nunca fue derogado, así que todos los habitantes de Europa son ciudadanos romanos. ¿Aplicaría también para los habitantes de los países que formaron parte del Imperio Español? Una pregunta, ¿no? Pues yo no sé si. Todos somos romanos modernos, en realidad, aunque sea culturalmente. Sí, claro, pero es cierto claro. Que jurídicamente, si no se ha derogado algo, realmente sigue vigente. Sí, así que podemos, quizás sí. Sí, hombre, todos los habitantes de ambos lados del Atlántico somos españoles, en el fondo. O sea, de alguna forma. Bueno, somos herederos. Herederos de Hispania, de claro, diferentes vías, ¿no? La vía territorial original y una vía más compleja, con otras orígenes también más plurales, pero también son legitimarios herederos del Imperio Español, como nosotros de Roma, que no somos itálicos, claro, ¿no? Claro, efectivamente. Con lo cual... Otra cosa es que luego, ya en el siglo XIX, pues surgirán los estados tal y como los conocemos. Entonces, pues el Estado español como tal surge en el siglo XIX, que es el Estado liberal burgués que tenemos hoy en día, ¿no? O, por ejemplo, el Estado argentino, mexicano, etcétera, son estados distintos con sus gobernadores, con sus constituciones y sus ciudadanías. Entonces, yo soy ciudadano español, el compañero es ciudadano peruano, etcétera. Son ciudadanos que cada uno tiene su pasaporte. Pero bueno, esto del pasaporte es una cosa del siglo XIX, siglo XX. O sea, antes de eso, digamos que está... Todos éramos súbditos de alguien. Claro, está tu ciudadanía oficial, que es la que pone en tu DNI, en tu pasaporte, pero luego está esa ciudadanía un poco más, bueno, pues más histórica, ¿no? Que todos tenemos, por supuesto que sí. Bueno, pues oye, Carlos, entonces, no sé cómo lo ves, pero vamos... Los temas que estamos tocando son tan interesantes, pero ya tienes claro que no vamos a llegar, ¿no? A Diocleciano no llegamos, no llegamos ni por asomo. Vamos a no sé dónde podemos llegar, pero... Vamos a llegar hasta Decio, por lo menos intentamos, vamos a ver si... ¿Qué nos queda? Yo, si te parece, yo como hago como Sergio, te lanzo guantes también, ¿vale? Vale. Llegamos a donde podamos, ¿vale? Lo que tú creas, donde lleguemos. Pero yo creo que el respetable que nos está viendo aquí... Estará encantado de tenerte en un futuro, no sabemos si será a corto plazo o a medio plazo, pero al igual que tú tienes deberes con Sergio en su canal de Facebook y YouTube, también me gustaría que aquí también tuvieras una continuidad, porque creo que tienes mucho que abordar. Yo creo que hasta la época después del Imperio Romano, inclusive, de los tiempos artúricos, sí. Podemos seguir hablando durante programas. No tiene por qué ser cada 15 días, pero a lo mejor de aquí unos meses podemos seguir hablando. ¿Te parece buena idea? Vale. A mí me parece buena idea. De aquí a meses, eso sí, porque ya sabes que yo soy un hombre ocupadísimo por el tema de, sobre todo por los niños y tal, que te quita y tiempo. Y tu programa, que yo, si no me equivoco, claro. Sacas uno o dos por mes, ¿no? Más o menos, eres también prolífico. Dos por mes, uno cada 15 días, a veces en vez de 15 días son 17, 18 días, depende, cuando estoy de exámenes o tal, pues siempre me retraso un poquito, ¿no? Pero bueno, siempre que tarde un poco más, pues a veces intento hacer programas de algo más de una hora, pues para compensar, pero bueno... Digamos que intento siempre cumplir esto porque, claro, yo me debo a mis oyentes también. Entonces, siempre en la medida de lo posible... Claro. Te he escuchado hasta Diocleciano y he vuelto a darle la vuelta porque quería prepararme un poquito el programa contigo para saber un poquito
casi, casi, no como tú, pero al menos acercarme a seguir un poco la línea argumental, ¿no? Pero ahora, ¿ya por dónde andas en el programa? Llevas ya más de 50 capítulos. Sí, ya hemos el 58, ahora estoy por ahí. Y ahora estoy haciendo una trilogía sobre África, sobre el África romana, desde el principio, más o menos, desde la conquista hasta, bueno, la gestión y administración de Roma de ese territorio. Y pues llegaré, realmente no es lineal, histórico, sino que es un análisis de la política, de la economía, de la sociedad, del África romana. Entonces es una trilogía, ahora voy por el segundo episodio. Y a nivel lineal dentro de mi podcast, porque ya sabes que tiene como trilogías paralelas y tal, y bueno, se van compensando las cosas, me llego exactamente con Magencio. Es decir, ahora mismo la segunda tetrarquía está hecha. Claro. Interesantísimo. Estoy a puntito de la batalla del Puente Milvio, para que nos hagamos una idea. Estoy ahí. Tremendo, estoy tremendo. Cuando Constantino ya llega y se quita a su rival en Occidente y establece un pacto luego con Licinio, ¿no? Al cual casa con su hermana. Y entre Licinio y Constantino se reparten un poco el pastel hasta que ya Constantino se convierte en emperador único. Por ahí ando, más o menos. Pues aquí nos pregunta Optimus V, para el contenido, ¿cuál es el canal? Bueno, canal, yo por lo que sé, lo podemos tener tanto en tu página web, el ocaso de roma.com, que está muy bien, es una página web muy bien diseñada, con las ilustraciones que me has enviado aquí, que tengo mucho material, que no gastaremos ni la mitad. tenemos, yo te sigo por el canal de iVoox, con dos os, sí, para la gente que no esté familiarizada, que es un canal de podcast muy bueno, y también en el buscador ponéis el ocaso de Roma y empezáis desde el capítulo cero y para adelante, porque es espectacular. Sí. Hay un interregno, propia... que estás en un programa, que participas de un programa más grande, que se llama La Antena de la Historia, cosa que tú también has ido creciendo con el tiempo, y yo creo que ya a nivel de audiencia no estarás muy lejos tú solo, así que te felicito, porque tienes una cantidad de seguidores espectacular, que es lo que te mereces, y invito a todo el mundo a que te busque, porque realmente con la música, yo creo que es el típico programa que se debe degustar con un buen vino, o en el sofá, tranquilamente con tus auriculares, después de comer, tranquilamente relajado, o yo lo hago conduciendo con el coche yendo al trabajo, y ya no pienso en el trabajo. Voy a estar contento al trabajo con tu programa, así que yo os animo mucho a que la audiencia de Gloria de Roma al menos descubra lo que tú haces, porque cuando lo descubra se va a enganchar. Yo me confieso adicto a tu programa. Yo me alegro mucho porque sé que tienes muchos seguidores y de mucha calidad, ¿eh? Porque yo veo tu página web también y es estupenda. Entonces, nada, yo encantado. Preguntaban por aquí cuál es la página web. Y es... Perdón, Opodando, ¿eh? Tenemos aquí un compañero que estudia historia en el campo por Fraga y es el ser historiador desde el tractor, que ha sacado un nuevo canal de Instagram y es épico tener una persona que va con el tractor trabajando con el campo y con tu podcast en el tractor. Tú imagínate qué bonito, qué bueno, ¿no? Eso es... De hecho, lo comentaste en uno de los programas que hiciste con Sergio Alejo, cuando hablabas de Belisario, que había un oyente que con su tractor que había estudiado historia, que quería estudiar y bueno, que estaba un poco, mientras estaba con sus labores y demás, pues escuchaba nuestros podcasts. Pues entonces, te ha descubierto y ya está contigo también, así que imagínate que bien, oye. Pues genial. Nada, os preguntaba en la web es elocasoderoma.com y ya está. Y luego dentro de los menús de mi web, pues ahí podéis ver lista de capítulos y viene primera temporada, segunda, tercera, cuarta y quinta temporada. Entonces, hay los diferentes episodios que hay por temporada, pinchas en el que quieras y ya está. Entonces lo oyes. Es imperdible. Te manda directamente a iVoox. A mí me recuerda, y ya sé que es una cosa que te lo he dicho varias veces y a lo mejor hasta te puede molestar y te pido disculpas, pero me recuerda a mi adolescencia cuando yo escuchaba, venía de fiesta, escuchaba con mis auriculares los pasajes de la historia de Antonio Cebrián. Me encantaba, era un colofón perfecto, le ponía mis auriculares porque coincidía la hora, era aquel programa de La Rosa de los Vientos, ¿no? Y era un programa que estaba muy bien llevado y me encantaba el viejo Antonio Cebrián. Y ese hombre, viejo, tengo la edad que tenía él, y ese buen hombre, pues bueno, ya falleció, nos dejó atrás, pero me recuerda mucho la forma de narrar, la forma de ambientar, y oye, ha sido como volver al pasado un poco, ¿no?, contigo, y nada, enhorabuena. Claro. Enhorabuena, Carlos. Sí, la verdad es que Cebrián era un grande, sí, la verdad es que sí. Yo me parezco a... me han dicho que me parecía él alguna vez, sí, y no me molesta, todo lo contrario, vamos. Sobre todo en los primeros episodios, que yo creo que tenía la voz más. Luego ya he ido desarrollando un poco mi estilo, pero al principio yo creo que a lo mejor me salía un poco la voz suya, puesto que para mí la gran influencia que tengo también es Cebrián, claro. Puesto que a mí me pasaba igual. Yo lo mismo. Yo escuchaba La Rosa de los Vientos cuando era adolescente y exactamente igual. O sea, estaba con Cebrián. Es como se llama, que Jordan le comparan con Magic Johnson. Claro. Es imposible que se sienta ofendido Michael Jordan, ¿no? Claro, entiendo, imposible, que... Imposible. Yo, Cebrián, de hecho, es un pionero
del mundo del podcast, cuando no existían todavía los podcasts, o sea, existía la radio solo. Entonces no existía nada como la radio a la carta, que tú te puedes poner el podcast si quieras. Yo voy en el coche, doy la aplicación de iVoox y digo, a ver, hoy me voy a escuchar esto, mis favoritos y tal, y pues voy a escuchar este de tal de Roma o este de la Edad Media o alguno de política, debates, tal. O sea, yo escucho, y si hoy no le quiero escuchar, lo escucho mañana. Pero en esta época es una maravilla. En este momento, había que escucharlo cuando tocaba. Entonces, sí, la verdad es que sí. Es una maravilla. Bueno. Pues oye, ánimo al respetable a que te descubra cuando acabemos el programa. Yo intentaré enlazar esta tarde-noche, de hora hispana, hispana peninsular, porque el mundo hispano es muy grande. Intentaré enlazar tu página web en alguna historia mía, incluso también el canal de iVoox también, para que te puedan acceder al capítulo cero. Y si no, pues directamente que accedan también, que te sigan en tu canal de Instagram, porque ahí vas publicando lo que vas haciendo, que está en la última publicación mía, en el último post, que sale tu nombre, accedan allí directamente y pueden ya seguirte y ver todo lo que haces. Así que animo también al respetable a que te siga aquí también en Instagram. Tienes también, eres muy activo, sobre todo en Twitter, si no me equivoco. Twitter un poco menos, algo en Facebook. Hoy has bajado un poco. He bajado un poco porque las redes sociales a mí me gustan mucho. Bueno, las considero muy útiles, pero a veces me saturan un poquillo las redes. Yo soy un hombre muy familiar y a veces estoy demasiado en Twitter y me gusta, pero... Eres un pater familias hecho y derecho. Claro, dejaron las influencias del mundo helénico. De hecho, fíjate que me regalaron ayer mis hijos. Mira, ¿ves qué cosas? Te quiero, papá. Qué bonito, qué bonito. Entonces, claro, soy un pater. Y a mí las redes sociales a veces te quitan un poco el alma, no sé, tantas redes, tanto Twitter, tanto Facebook. Y mira que me gustan porque gracias a eso me doy a conocer, pero a veces intento utilizarlas lo justo pues para promocionar mis podcasts, para descubrir nuevos podcasts, por supuesto. Pero a mí la gente que está muy activa en Twitter continuamente, escribiendo y tal, que son incluso tweet stars de esos... A mí me respeto otro concepto, mucho, y me encantan, pero yo no soy de este tipo de personas. Yo soy más... De hecho, yo cuando salgo a dar una vuelta con mis hijos o me voy a dar un paseo o me voy al bar a tomar una cerveza, no me llevo el móvil. O sea, yo prefiero estar mirando el techo, intento no estar demasiado tiempo conectado porque no... Admirable. No soy muy de eso. Y bueno, pero Instagram, tu canal de Instagram está cuidado, vas publicando lo que vas haciendo, las imágenes están muy bien con tus mapas, o sea que yo creo que aquí en esta red, por lo menos... te pueden seguir, así que os animo a todos cuando acabéis de escuchar esto, que vayáis directamente al canal de Carlos de Miguel Podcaster y le deis a seguir. Sí. sobre todo lo más importante, que escuchéis lo que este buen hombre hace, porque es de un alto nivel. Gracias. Yo ahí en la bueno, red, pues, ahí me podéis ver tanto en Instagram o en Twitter o tal, siempre que hay un nuevo capítulo y me seguís, ahí vais a tener información siempre, cada vez que salga un nuevo episodio, y ahí vas a estar al día todos. O sea que pues si te parece, después de esta pequeña pausa del relato, seguimos con la ciudadanía de Caracalla para adelante, ¿te parece? Sí, vamos avanzando un poquito a ver hasta dónde llegamos, tú ya pones ya el punto y final, o el punto y seguido, mejor dicho, ¿te parece? Sí. De acuerdo. Vamos allá. Nada, pues la ciudadanía, y después del edicto de ciudadanía, pues simplemente habría que hablar un poco de las campañas militares de Caracalla, que bueno, no tienen más importancia. Hombre, podríamos analizar y estar horas hablando de ellas, pero bueno, tenemos que decir que después de una pequeña presencia de Caracalla, este hijo de Septimio Severo rompiendo aceros ahí en el Rin con las tribus hostiles, al final llegamos al 215. Y se marcha al este. Siempre tenemos que tener en cuenta que todos, a lo largo del Imperio Romano, en el momento que un emperador ya ha apuntalado su situación, tiene el poder más o menos asegurado en Roma, tiene al Senado más o menos tranquilo, por las buenas o por las malas, y siempre que la cosa esté tranquila, siempre hay que hacer algo. Y ese algo siempre es ir al este, ir a Persia. En este caso, ir contra los partos primero y luego contra los persas sasánidas cuando vengan enseguida. Pero siempre hay que ir al este. Digamos que todo buen romano, una vez que es un emperador como tal, tiene que ir siempre a oriente, y tiene que hacer alguna campaña allí porque, bueno, es casi hacer uso un poco del legado que Roma tiene de Alejandro Magno, ¿no? Es decir, hay que ir a Oriente porque es la línea casi de expansión natural o por lo menos donde está el gran enemigo, ¿no? Entonces, Caracalla, por supuesto, fue al este en torno al 215. Antes de ir al este, antes de ir a enfrentarse con los partos,
porque a emular un poco a este Alejandro Magno, que él tanto le admiraba, parece ser que hace una pequeña parada en Alejandría, en Egipto, que él conocía muy bien, porque ya recordemos que había estado en viaje turístico con su padre y su madre y su hermano en este crucero que hicieron por el Nilo. Él conocía muy bien Egipto y parece ser que Guetta tenía mucho, bueno, tenía muchos seguidores allí en Egipto. Entonces, cuando visitó Alejandría, porque Caracalla visitó esta ciudad para ver la tumba de Alejandro Magno, que todavía se conservaba allí, y quiso rendir honores a la tumba, y cuando paseó por la ciudad, lo que vio fue una serie de pintadas, ¿no?, en las cuales le acusaban, además, como, no sé, un poco irónicamente, ¿no?, se reían un poco de él, le hacían caricaturas, ¿no?, y le acusaban de haber matado a su hermano, ¿no? Entonces, cuando Caracalla vio estas pintadas en las paredes de los muros y calles de Alejandría, pues parece ser que hizo una matanza espectacular. O sea, mató a miles de personas, que ríete tú de cualquier dictador por ahí, ¿no? Entonces, hizo una gran matanza en Alejandría. No sabemos más de ella, pero es cierto que parece ser que se pasó un poco. Y después ya sí, se fue contra los partos y, estando en esta campaña, fue asesinado. Caracalla fue asesinado por una especie de conjura que se montó, ¿de acuerdo? Y el beneficiado de todo este asesinato, Caracalla, por parte de la... fueron los pretorianos, creo, no recuerdo bien quién, o fueron sus propios soldados, fue su propia guarda, yo creo, que le asesinó. El caso es que, bueno, una vez que estaba en el suelo, pues nada, pues ahí murió el hombre. Y fue Macrino, un cierto hombre nacido en Mauritania, un soldado. Carlos, tengo la historia muy reciente del podcast, sí, de mi segunda vuelta. No es que no lo recuerdo tengo, bien. Yo lo tengo muy... Esto me impactó bastante, ¿no? Porque hubo alguien que por un ascenso no concedido, puede ser, fue el caso este. Eso. Que se apuñaló o se acercó al oído de Caracalla para decirle algo. Cuando lo tuvo cerca, le apuñaló. Y luego, evidentemente, su guardia, enseguida que lo... La guardia pretoriana, si no me equivoco, enseguida que vio esto, pues se cargó al asesino. Pero parece ser que a lo mejor no estaba muerto Caracalla, y aún así, habiendo ajusticiado al conjurado, parece ser que incluso lo remataron al emperador. Que no sea que se despierte, ¿no? Es tremendo, porque, ¿no? Fueron los soldados allí cuando vieron que Caracalla está ahí caído, que parece ser que le han apuñalado, y en vez de a ver si va a vivir, intentar reanimarle, pues yo creo que al final sacaron sus dagas y le remataron, ¿no? O sea que, es hola, tremendo. O sea que, como diciendo, ahora que está verdaderamente indefenso, vamos a ver lo que verdaderamente sentimos por él. Yo creo que era bastante odiado también, ¿eh? Porque debía tener sus manías y al final... Era huraño. Antipático. Bueno, antipático, rabioso, pues el típico personaje que yo creo que cuando estás delante de él, pues no sabes si está de buenas o de malas, y depende del día que tenga, pues no sé. Y oye, poco... y después de verlo de Alejandría, yo creo que ya... Bueno, es un emperador como Septimio Severo, que sabe que lucha contra el enemigo, es implacable, pero si estás con él, vas a ir bien. O cuando ves esto, también ves un personaje un poco peligroso, ¿no? Caracalla era un poco también impredecible, quizás. Efectivamente, impredecible, quizás sea eso, ¿no? Que no sabes si a lo mejor te va a dar un ascenso o te va a ejecutar, o sea, depende, según le dé, ¿no? Entonces yo creo que esto no gustaba. Al final eligen a este Macrino, que era un hombre africano, de nuevo, era de Cesarea, pero no de Cesarea de Oriente, sino de Cesarea de Mauritania. Y bueno, pues él ascendió en tiempos de Septimio Severo y parece ser que él estuvo involucrado en el asesinato de Caracalla. Este hombre era un tipo, pues bueno, de una cuna bastante baja, o sea, no era un senador ni muchísimo menos, sino que era un rudo soldado, y esto parece ser que sentó muy mal al Senado. Es decir, no podemos elegir a un emperador, incluso dicen que llevaba un aro en una de sus orejas, o sea, era un soldado, pues bueno, pues un soldado mauritano y demás. Lo que pasa que, bueno, parece ser que tenía ciertos contactos y al final accedió a la púrpura, y el Senado pues estaba bastante horrorizado por esta decisión, pero bueno, le reconocen, qué remedio, el Senado reconoce a este Macrino, y también pues porque peor que Caracalla no iba a poder ser. Ya sabes que Caracalla era la bestia negra del Senado también, porque había matado a muchos de ellos también, y entonces, bueno, pues al final se acepta la situación. Macrino lo que hace una vez que está allí es intenta salir de Oriente, y ¿qué ocurre? Que tiene lugar una batalla, y una batalla con los partos, ¿no? Que es la famosa batalla de Nisibis, que tiene lugar en el año 217, y bueno, pues aquí Macrino es derrotado, sale derrotado, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues los partos vencen, salen vencedores, ¿no? Y no fue una derrota estrepitosa como la que sufrió ante los partos, por ejemplo, nuestro amigo Craso, ¿no? Pero sí que fue una derrota, y entonces, bueno, pues hay que firmar la paz.
Pero bueno, los partos, aunque vencen, tampoco estuvieron muy contentos con el resultado y ellos tenían que irse también rápido, puesto que ellos tenían un enemigo nuevo en su retaguardia, que eran ni más ni menos que los persas, ¿no? Los persas sasánidas, ¿no? Hay una nueva dinastía de la mano de Ardashir que está emergiendo ahora, y estos reyes partos tienen también prisa por partar la paz rápido con los romanos para volver a su retaguardia, porque alguien les está comiendo el terreno. Entonces, bueno, esto le favorece, en cierto modo, a Macrino, y puede salir de allí. Entonces, bueno, pues incluso se le concede el título de Particus Maximus y todo, o sea que, bueno, más o menos bien. Él gobierna desde Antioquía, incluso nombra a Dion Casio gobernador de Esmirna y de Pérgamo, es decir, bueno, pues él tiene cierta voluntad, ¿no? Por eso Dion Casio tampoco es totalmente desfavorable a él, digamos que le da unos títulos, bueno, pues él le pone no demasiado mal. Lo que pasa es que el gran error de Macrino, de este emperador, que solo gobierna desde abril del 217 hasta junio del 218, o sea, un año solamente, parece ser que él no tuvo cuidado en hacer la purga correspondiente con los restos del emperador anterior. Entonces, igual que vemos a Caracalla o vemos a Septimio Severo, que en cuanto venció a sus enemigos, lo que hizo fue purgar al Senado, que había apoyado a sus enemigos, purgar a las familias de los emperadores previos, etcétera, pues este Macrino no lo hizo. Con lo cual, este Caracalla tenía pues una madre, que era Julia Domna, ¿no? Y Julia Domna, la viuda de Septimio Severo, fue respetada por Macrino, en vez de asesinarla, en vez de ejecutarla o en vez de apartarla, fue respetada por él, pero claro, esta Julia Domna estaba conspirando contra Macrino, ¿no? Porque claro, esta Julia Domna había visto cómo su hijo Caracalla había sido muerto por este hombre, entonces conspiraba contra él, y al final es cierto que fue sometida a arresto domiciliario esta mujer y al final se dejó morir, murió, pero tenía una hermana, que era Julia Mesa, y esta Julia Mesa, que era 5 años menor que Julia Domna, es decir, tendría unos 52 años más o menos en este momento, esta Julia tenía 2 hijas, que eran Julia Soemias, que tenía un hijo que se llamaba Basiano, el futuro Elagábalo, y otra hija que se llamaba Julia Mamea, que es la madre del futuro Alejandro Severo. Con lo cual, esta Julia Mesa, tía de Caracalla, tenía 2 hijas, primas de Caracalla, ¿no? Bueno, pues entonces eran, digamos, la familia política de Septimio Severo, o sea, no tenían la sangre africana de Severo, eran todos sirios, ¿no? Pero bueno, aquí es donde se empezó a tramar un poco la conjura contra este usurpador, y no solo eso, sino que para intentar legitimar, digamos, estos nuevos emperadores que estaban en camino, esta Julia Mesa se inventó la historia de que Julia Soemia, su hija, prima de Caracalla, pues había tenido un idilio con el propio Caracalla, ¿no? Cuando estos dos primos, y fruto de este idilio, pues había nacido un niño llamado Basiano, ¿no? Con lo cual, este Basiano, al cual querían proponer como emperador, que es el futuro Elagábalo, parece ser que era hijo del mismísimo Caracalla, es decir, nieto de Septimio Severo. Con lo cual, los soldados se lo creyeron o se lo quisieron creer, y desde el principio estuvieron y fueron favorables a este pequeño Basiano, que era un joven en este momento, pues no sé, tendría a lo mejor 13 años o 14 años. Y bueno, pues esta tercera, concretamente es la tercera legión gálica, que estaba en la ciudad de Emesa, en la ciudad de Emesa, que está entre Antioquía y Palmira, en el centro de Siria. Era una ciudad riquísima, con una gran tradición religiosa y también cultural. Y aquí, pues bueno, pues este Basiano, estaba la tercera legión gálica, y esta legión elige a Basiano como emperador. Entonces, Macrino, cuando oye esto, que se encontraba en Alejandría, lo que hace es mandar una carta urgentemente al Senado diciendo que declarara a este Basiano y también a su madre y a su abuela, a estas sirias, que las declarara enemigos del Estado. Y después de esto se dirige a hablar con otra legión que había por allí, que es la segunda legión pártica, para intentar convencerlos de que se unan a él contra este Basiano, este que sabía, y contra estas sirias, ¿no? Entonces, bueno, pues al final pues se produce un enfrentamiento, una batalla no demasiado numerosa, parece ser que hay unos cientos o unos pocos miles de soldados que luchan, y parece ser que esta legión pártica, esta segunda pártica, al final del enfrentamiento, a mediados del enfrentamiento, se pasa a la tercera legión gálica y decide pues traicionar a este Macrino, ¿no? Y se pasan todos a aclamar al emperador Basiano, a este niño de 13 años, ¿no? Y entonces Macrino, cuando ve que sus hombres le han abandonado en mitad de la batalla, pues se marcha a Antioquía, miente a todo el mundo para ganar tiempo, diciendo que él había ganado la batalla, cosa que no era cierto, pero lo hizo para ganar tiempo mientras envió a su pequeño hijo a Oriente, el hijo de este usurpador Macrino, para que se pudiera refugiar entre los partos. Pero bueno, su hijo es interceptado, él mismo también lo es, y al final son capturados y ejecutados, ¿no? Entonces, en este momento, Macrino desaparece de nuestra historia, y este Basiano es elegido emperador de Roma, el Elagábalo,
en el año 218. Nació en el 203, con lo cual tiene pues, 16 años, 15 años tenía en este momento. Entonces tenemos al nuevo emperador de Roma, un Severo como Dios manda, o al menos un Severo de la familia política de Severo, y si fuera hijo de Caracalla, pues un Severo como Dios manda, vamos. O sea, otra vez vuelve la gran dinastía y otra vez todo el mundo contento y todas las esperanzas puestas en este joven Basiano, a ver qué pasaba. Y resulta que, claro, resultó ser como resultó ser, ¿no? Que era el Lagábalo. Uno de los peores y más depravados emperadores de toda la historia del imperio. Eso para es. Mí que estaría en el top 5 junto a Nerón, Calígula, Cómodo, Domiciano quizás. Sí. Y ahí estaría este, ¿eh? Seguro. Sí, seguro. Menos mal que gobernó poco, que ahora sí fueron 4 años casi, que, ostras, 4 años aguantando este personaje es una legislatura, ¿eh? Es una legislatura de cualquier gobernante actual. Tú imagínate que ha salido uno y tiene que estar 4 años, pues es lo que obtuvo Lagábalo. Y bueno, pues nada, excentricidades varias, ya sabemos que era sacerdote del dios El Gabal, que es el dios, pues el gran dios de Oriente, ¿no? Este El Gabal, que es el dios Sol, ¿no? Luego el culto al sol, como sabemos, empezó a tener cierta importancia en Roma a partir del siglo III, sobre todo con Aureliano, Claudio el Gótico y otros emperadores ilirios, e incluso el propio Constantino, por influencia de su padre Constancio Cloro, también tendrá este culto al sol, lo que pasa que luego Constantino le dio la vuelta y el sol directamente lo convirtió en el dios de los cristianos, que se convirtió al cristianismo. Pero bueno, el culto al sol empieza a llegar a Roma y se superpone sobre un culto previo que había, que era el dios Helios, como sabemos. Lo que pasa es que este culto al sol, a El Gabal, ¿no? Es un culto oriental, ¿no? Es un culto oriental. Y bueno, pues El Gabal. De hecho, creo que se llamaba Alá en Arabia. Quizás es el asociar este nombre al de Alá luego en el Islam, no lo sé. Sí, sí. Pero sí, quizás sí, tenga esta relación, ¿no? Luego monoteísta. Y bueno, de hecho ellos cuando ellos hablan de El Gabal, que es el dios sol, que es, bueno, él es el dios de la montaña, El Gabal. Entonces este él significa dios y Gabal significa montaña. Entonces él es dios. Por ejemplo, los hebreos dicen Elohim, que es dios, y los árabes dicen Allah, que es Dios, ¿no? Entonces, para ellos el Dios monoteísta de los judíos es el mismo, porque realmente el Dios musulmán, el Dios islámico, es el mismo Dios de los judíos y es el mismo Dios de los cristianos. Es una Correcto. Religión monoteísta, es el mismo Dios, son las tres religiones del libro, ¿no? Y demás. Entonces, él es el Dios Sol, que luego será el Dios de los cristianos cuando Constantino se convierta al cristianismo, con lo cual es el mismo Dios. Otra cosa es que los cristianos, bueno, tengamos ciertos cultos, los judíos los suyos y los musulmanes que son estrictamente monoteístas, al igual que los judíos. Y no descartemos la vinculación con el zoroastrismo, ¿no? Porque también tenemos ahí a Urabapa, también que es el primer dios, ¿no? O primer culto monoteísta que debe ver los judíos también en sus exilios en Oriente. Y todo esto se va mezclando en una idea un poco del bien y del mal, que en el fondo es el sustento de las culturas predominantes religiosas del mundo actual. Tenemos origen en aquellos tiempos, ¿no? Es que todas las religiones actuales occidentales, al menos, es decir, desde el Islam al judaísmo y luego el cristianismo, tiene su origen en Mesopotamia, realmente. Es decir, la religión judía, el famoso exilio o cautiverio de Babilonia, lo que dices tú, ahí tuvieron gran influencia de todos los dioses babilonios. El dios Marduk, por ejemplo, y otros tantos que son los grandes dioses poderosos babilónicos, que luego influirá en el judaísmo. Y luego también el cristianismo, no olvidemos la gran influencia que tiene de Egipto también. Es decir, la diosa Isis, como de alguna forma la Virgen María, pues bebe muchísimo de esta diosa Isis, por ejemplo, y otros cultos distintos, incluso también el culto a Mitra, etcétera, etcétera. Son cultos orientales, incluido el cristianismo, todos van tomando influencias uno del otro, y al final cuando el cristianismo como tal llega a Roma, es un cristianismo que se está formando, o sea, todavía no es un cristianismo oficial. Luego vendrá el canon no es otra cosa que intentar dar forma a ese cristianismo, pero no tenemos que olvidar que hay distintos cristianismos a lo largo del siglo III y siglo IV, y que incluso después del concilio de Nicea, que supuestamente lo que hace es poner el cristianismo, digamos, el dogma oficial, pero luego hay distintos cristianismos, y claro, realmente esto llegará pues hasta la actualidad, porque hoy en día... Y lo que beben también del mundo helénico también, cómo se fusiona en parte integrando el neoplatonismo, ¿no? Claro. Con Plotino y compañías.
El cristianismo es neoplatonismo, realmente, es leoplatonismo. O sea, con un dios. El verbo sí. Divino, el logos, ¿no? Ese es Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este neoplatonismo, pues bueno, se traslada al cristianismo. El cristianismo realmente bebe de muchas fuentes. O sea, y para ir formando este dogma oficial, pues toman un poco de aquí y un poco de allí. O sea, el cristianismo no es una religión que nace hecha ya, sino que se va formando. Es más, se va formando incluso a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII. Hay un concilio en Trento que lucha contra otro cisma que hubo, que es el cisma protestante, que es otra forma de ver el cristianismo. El protestantismo explota en un montón de diferentes sectas cristianas, todas ellas, pero claro, entre un mormón, un anabaptista, un yo qué sé, un anglicano, un luterano, un calvinista y un católico, pues hay muchísimas diferencias, ¿no? Entonces, pues en esta época era un poco igual también, ¿no? Entonces, de aquí viene la vinculación de El Agábalo, como tú dices, que yo siempre la haya considerado El Iogábalo. Del dios que tú explicas muy bien, ¿no? Que es de la vinculación de algún historiador posterior que lo vincula al Helios famoso, que sería el abanderado de Aureliano y otros emperadores, ¿no? Claro, y ahí viene El Iogábalo, pero realmente él se llamaba El Agábalo. El Agábalo. Sí mismo. Entonces, él, el dios de la montaña. ¿Qué pasa? Que el dios de la montaña era el sol, con lo cual este culto al sol, pues los romanos era Helios, con lo cual El Iogábalo también, se puede decir así. Pero bueno, lo más correcto es decir El Agábalo, ¿no? Entonces, este dios. Perdón, este emperador, bueno, por supuesto, él era sacerdote de este emperador, perdón, de este dios, llega a Roma, pues llega ataviado como un sacerdote del Gabal, ¿no? De Emesa, lo cual, pues claro, a los rancios senadores acostumbrados a las viejas tradiciones que vendría un emperador. Hemos tenido un emperador que era mauritano, que tenía un aro en la oreja, y ahora nos viene aquí este tipo, que es un sacerdote que se pone a bailar y a hacer cosas excéntricas, bueno, no sé. Por Júpiter. Uf, tremendo, tremendo. Entonces, no me extraña, ya te digo, y todo esto además lo vio Dion Casio, porque Dion Casio fue testigo de estos hechos, ¿no? Y él lo describe muy bien, ¿no? También Herodiano, que son los dos grandes fuentes que tenemos ahora. Y bueno, pues nos hablan de las excentricidades. Es cierto que su abuela, Julia Mesa, hizo todo lo posible para que el Agábalo pues tuviera un comportamiento decente, ¿no? Le casó con una buena mujer, con una buena matrona romana, cierta Julia Cornelia Paula, que era una siria de buenísima familia y tal, pero le da igual, ¿eh? Le gustaba una mujer, una vestal que se casó con ella, fijaos, o sea, uno de los grandes sacrilegios, ¿no? Y demás, luego le casaron incluso, fijaos, su abuela le vuelve a casar con otra matrona romana, que es concretamente con Ania Faustina, que era bisnieta del mismísimo Marco Aurelio, le casó con ella, fíjate, para ver si le podía llegar un poco de buena influencia de esta familia, da igual, la rechazó y se volvió a casar con la misma vestal, ¿no? O sea, bueno, una vida sexual escandalosa, llena de casos de prostitución, entrega de cargos a amantes. Bueno, era un. Se dijo que prometió la mitad del imperio a quien le cambiase de sexo también, ¿no? Es cierto. Sí, sí. Digamos que él estaría a favor de la ley trans, esta que está tan de moda. Totalmente. Ahora, pues él quería hacer eso. O sea, era, bueno, pues para la época, un personaje la más de estrambótico, ¿no? Hay una polémica evidentemente religiosa, puesto que en el Logabalium, que se llama así, el Logabalium, que es el templo que él construye, pues ahí lleva los objetos más sagrados de Roma, etcétera, y esto no sienta bien a los senadores a los cuales les obligaba muchas veces a asistir a sus ceremonias absolutamente, pues bueno, sangrientas, depravadas, llenas de bailes, de música exótica, oriental, ¿no? Y claro, esta orientalización del imperio, pues no gustaba a los senadores, ¿no? Y bueno, pues parece ser, pero bueno, esto era lo menos malo, ¿no? Puesto que en este momento tenemos que tener en cuenta que, bueno, que era lo que había en Roma era un auténtico desgobierno, que es lo que importa. O sea, si el emperador es excéntrico, pero luego gobierna bien, pero es que era un auténtico desgobierno. No se preocupaba de nada de las labores del gobierno, solo se preocupaba de sus bailes, de sus fiestas, de sus cultos religiosos, pero Roma estaba desgobernada y necesitábamos un gobierno. Entonces, claro, su abuela, al final, intenta llevarle por el buen camino, pero no lo consigue. Entonces, en este momento, lo que hace su abuela es planear directamente su eliminación. O sea, le elimina a su propia abuela, fijaos. Menuda matrona, madre mía. Menuda matrona, ¿eh? Y esta Julia Mesa lo que hace es directamente. Lo que hace directamente es. Intenta eliminarle. Entonces, lo que hace es decir a este el Agábalo que adopte. Que adopte a su primo, al hijo de la otra Julia, de Julia Mamea, que adopte a su pequeño primo Alejandro Severo, que tenía 13 años en este momento. Entonces hablamos de un joven de 17 años, que era el Agábalo, adoptando a un
a un niño de 13 años, ¿no? Que era su primo Alejandro. Entonces, claro, pues le obligan a hacer esto, él lo hace de mala manera, pero claro, él se olía un poco la conjura, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios atentados, parece ser, contra el propio Alejandro Severo, y al final, bueno, pues corre un rumor incluso sobre que Alejandro Severo había sido asesinado por el propio Elagábalo. Entonces, la Guardia Pretoriana ya empieza a cabrearse y exige pruebas a Alejandro Severo, perdón, exige pruebas a este Elagábalo de que su primo Alejandro está vivo, ¿no? Porque ya había intención, parece ser, de que este Alejandro pues fuera el siguiente emperador. Entonces, al final, bueno, pues le exigen estas cosas y, bueno, pues en el transcurso de estos acontecimientos, este Elagábalo es asesinado por los guardias, él y su madre, y entonces sus cuerpos son arrojados al Tíber y estamos en marzo del año 222 y los propios pretorianos proclaman nuevo emperador a Alejandro Severo, que es este joven niño de 13 años. Con lo cual, bien, porque es joven, no iba a gobernar él, iban a gobernar su madre y su abuela. Con lo cual, su abuela y su madre ejercieron una especie de regencia del gobierno de este muchacho y estamos hablando de que el 222 al 235 tenemos 12 años de gobierno, ¿no? Donde parece ser no es que haya cierta estabilidad, evidentemente no fue un buen momento tampoco porque estábamos en camino ya hacia la decadencia con Alejandro Severo, pero bueno, en este momento mejor que lo que había sido Elagábalo, desde luego, con lo cual, bueno, parece ser que fue un periodo más o menos tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, pues las reinas gobernaron a través de él, ¿no? Y en este momento poco podemos decir del reinado de Alejandro Severo, un reinado tranquilo, Dion Casio estaba presente dentro de la corte además estaba Diógenes Laercio, estaba Julio Africano, que era un historiador, era cristiano, por cierto. Entonces las Julias lo que hicieron fue rodearse de ciertos intelectuales más o menos prestigiosos para que las ayudaran a gobernar y a tener el mejor gobierno posible para Roma. O sea, ellas de alguna forma lo intentaron. Y el propio Alejandro, que era jovencito, pues bueno, pues se dejaba llevar un poco por sus madres, por su madre y su abuela, pues bueno, para intentar que Roma volviera un poco a la senda de la normalidad después de estos 4 años de locura con el Elagábalo y demás. Pero bueno, parece ser que el ejército nunca estuvo muy contento con Alejandro Severo porque le veían muy joven, le veían muy poco experto y mucho menos en temas militares y los soldados lo que querían era, pues eso, un Septimio Severo, un gobernante como Dios manda, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se agrava ya cuando justo tienen que ir a Oriente a hacer frente a la nueva amenaza que viene allí, que ya no son los partos, sino que son los persas, ¿no? Son los sasánidas, puesto que en este momento hablamos de que desde el año 226, Alejandro Severo empieza a gobernar en el año 222, desde el 226 Ardashir es coronado ya con todos los honores en Cesifonte como nuevo rey de reyes y ya no es un parto, ahora es un persa, es un sasánida y es un tipo que tiene pues mucho carisma, ¿no? Y está dispuesto además, esto es como los entrenadores de fútbol, ¿no? Que cuando son elegidos, designados entrenadores, pues el primer partido hay que ganarle sí o sí, porque si no, comprendes, si tú eres elegido entrenador del Madrid, del Barça, de lo que sea, y tu primer partido le pierdes, no, eso tienes que demostrar que has sido elegido por algo, ¿no? Pues igual, Ardashir es recién coronado emperador, el rey de reyes, este Ardashir, y necesita una victoria para demostrar que él es capaz y merecedor de ese título de rey de reyes, y claro, pues empieza a hacer movimientos por la frontera del Éufrates. Y en ese momento empiezan los problemas, sobre todo a partir del año 230. Y es en el año 231, en primavera, cuando Alejandro Severo parte hacia Oriente con sus legiones. Parece ser que es un ejército espectacular lo que lleva para allá. O sea, todavía Roma contaba y era capaz de tener y de reunir a grandes contingentes. Y bueno, pues hay 3 columnas en este momento que marchan a Oriente. Una va hacia el norte, hacia Armenia. Otra hacia el centro, dirigida por el propio emperador, que tendría en este momento unos 19 años, 18, y una que iba al sur directamente a Cesifonte, ¿no? Que era un poco el objetivo, ¿no? Era tomar la capital de los persas, ¿no? Pero bueno, parece ser que hubo poca coordinación entre las columnas, fue un poco desastre y bueno, pues al final, después de diversos enfrentamientos, todo queda más o menos en tablas. Hay cierta sensación, al menos de tablas, de que no se ha conseguido lo que se quería, no se ha tomado Cesifonte, y Ardashir, que supuestamente tiene que conseguir alguna victoria, pues tampoco logra lo que él quería. Entonces, porque ten en cuenta que Ardashir todavía no había establecido todo su poder en Persia, todavía tenía los restos del Imperio Parto por ahí coleando, entonces, bueno, no estaban ninguno contento con lo que pasó y parece ser que se firma una paz de compromiso, una paz pues para intentar dejar las cosas tranquilas. Y esta paz dura 10 años y da a Alejandro Severo el título de Persicus Maximus, por cierto. Y bueno, pues le permite volver a Roma con la cabeza relativamente alta, celebrar triunfo en la ciudad incluso,
y después de ahí se va a Germania. Y en Germania, por altercados con las tropas, es asesinado. Ya definitivamente estamos en el año 285, termina la dinastía Severa y después de esto nos enfrentamos a lo que conocemos como la crisis del siglo III, que empieza, lo que es la anarquía militar como tal, empieza aquí, ¿no? Empieza en este momento. Y esta anarquía militar dura desde el año más o menos, sería lo que yo llamo también en mi podcast el corto siglo III, ¿no? Puesto que el siglo III puede ir desde el año 200 al año 300, o puede ser un corto siglo III, un poco más cortito, pero que en vez de basarse en fechas cronológicas, se basaría en fechas más bien de grandes acontecimientos concretos, ¿no? Entonces, para mí, el gran acontecimiento con el cual se inicia el siglo III es el año 235, que es cuando muere Alejandro Severo, el último representante de los Severos. Acaba la gran dinastía de los Severos, la gran dinastía, bueno, grande por el Septimio, por lo demás, ¿no? Pero bueno, es 235 y el corto siglo III termina en el 284, que es cuando Diocleciano es designado en Nicomedia, designado emperador de Roma, ¿no? Entonces, entre el 285 y el 284 se produce esto que se ha venido a llamar anarquía militar, crisis del siglo III, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este periodo tiene tres momentos, ¿no? Tres momentos que yo he dividido este periodo para en futuros programas que podamos analizarlos un poquito. A ver, Sergio, qué gran momento. Oscuro para Roma y desconocido para nosotros. Me gusta ese corto siglo III. Gracias, Sergio. Efectivamente, yo esto lo tomo de Erich Hobsbawm, que es uno de mis historiadores favoritos, que él hablaba de corto siglo XX, ¿no? Y también de largo siglo XX. Entonces, para él, el corto siglo XX, y para cualquier persona, va de 1914 a 1989. Es decir, desde la Primera Guerra Mundial, que ahí es donde empieza verdaderamente el siglo XX, y hasta la caída de la Unión Soviética, ¿no? O, por ejemplo, el corto siglo XXI, sin duda el siglo XXI cuando empieza, en torno al 2008, que es cuando la gran crisis económica, ahí empezaría el corto siglo XXI, por no decir el 2021, 2020 con la pandemia, ¿no? Y llegará hasta otro gran acontecimiento que haya seguramente en el último cuarto del siglo XXI, ¿no? Pues un poco así. Entonces, este corto siglo III yo lo he dividido en tres periodos para futuros programas, ¿no? El primero es lo que yo he llamado primeros años de la crisis, que incluye los gordianos, la rebelión de África hasta de los gordianos, el reinado de Filipo el Árabe y que iría hasta Decio, más o menos, hasta el emperador Decio. Luego, la segunda parte, que serían los años centrales, que iría desde el 253 al 268, que incluiría los reinados de, sobre todo, de Galieno, ¿no? Galieno y Valeriano, su padre. Valeriano fue capturado por los persas en determinado momento. Y es este momento, esta parte segunda, estos años centrales, ¿no? Esta especie de bisagra, es el tiempo, efectivamente, tal y como vemos en el mapa, en el cual el Imperio Romano se divide en tres entidades políticas distintas, queda dividido, el Imperio Romano se desgaja una parte oriental, que es el Imperio de Palmira, ¿no? De la mano de Odenato de Palmira primero y luego de la gran reina Zenobia, esta heredera de Cleopatra o descendiente de ella según ella misma. Y por otro lado el Imperio Galo, que es lo que vemos ahí en naranja, en el cual los emperadores de Póstumo en adelante lo que hacen es desgajar la parte occidental de Roma y forman una suerte de imperio atlántico, ¿no? Una especie de imperio, bueno, ya digo, un imperio atlántico en el cual nada tenía que ver con el resto de Roma. Entonces tenemos tres Romas, la Roma occidental, la Roma central y la Roma imperial. Estos son los años centrales, ¿no? Y la tercera parte que iría desde el 268, que es cuando muere el emperador Galieno, y muere toda esta gran generación, que es la generación de Odenato de Palmira, de Póstumo, de Galieno, de Valeriano, mueren todos estos y viene una nueva generación, que es la generación de Zenobia de Palmira, la generación de Valeriano, es la gran generación final de este periodo de crisis, la generación de Claudio el Gótico, la de Probo, la de Caro, y enseguida la de Diocleciano, ¿no? Entonces aquí vemos en esta imagen vemos a Odenato de Palmira con Zenobia, en esta imagen magnífica de Angus MacBride, y este tercer periodo. Entonces, bueno, pues no sé si quieres que adelante un poquillo lo que será este periodo de los primeros años de la crisis. Hombre, a mí me gustaría un poquito empezar los primeros momentos, ¿no? Si vale. ¿Quieres? Sí, de acuerdo. Le damos acuerdo. Un poquito al principio, venga, vamos allá. Vamos allá. La crisis del siglo III, como tal, tenemos que decir que hay, en los dos primeros siglos del Imperio Romano, tenemos a cuatro dinastías, y en total 16 emperadores en dos siglos. Y ahora, sin embargo, en tan solo 50 años, en este corto siglo III,
en vez de 16 emperadores, tenemos 70 emperadores. 70 emperadores no en 2 siglos, sino en 50 años. Y no tenemos ninguna dinastía. Tenemos alguna mini dinastía, padres que designan césares a sus hijos y poco más, ¿no? Entonces, estos son los 50 años que tenemos 70 emperadores, en los cuales vemos inestabilidad política en todos los aspectos o en muchos aspectos. Hay dificultad, sobre todo, para que cuaje un poder fuerte, para que se establezca una dinastía. Hay dificultad. También asistimos, dentro de esta inestabilidad política, a una decadencia absoluta del Senado, de la institución senatorial, y en el fondo de la ciudad de Roma, ¿no? La ciudad de Roma en este momento deja paso poco a poco a ciudades más cercanas a las fronteras, más cercanas a los peligros reales del imperio, como pueden ser Milán, como pueden ser Nicomedia, como puede ser la propia Bizancio enseguida, cuando se convierta en Constantinopla. En segundo lugar, vemos también en este momento otra nota característica, será la presión fronteriza. Hay presión en el Danubio, hay presión en el Rin, hay presión en el Éufrates. Esos son los tres puntos calientes, habrá más, pero en el Danubio, solo con los godos, ya será espectacular lo que pase allí. Tenemos los godos se convierten en piratas y saqueadores brillantes en el Mediterráneo Oriental. Tenemos el saqueo de Atenas en el año 267. Tenemos la gran derrota de Abrito en el año 251, en donde todo un emperador de Roma será derrotado ante los godos y será muerto en batalla, quedando sepultado ahí en los pantanos de esta región, de Moesia, por ahí. La batalla de Abrito, o sea, esto los godos. Luego en el Rin tenemos a los francos y otros pueblos que en este momento cruzan no solo el Rin, sino que cruzan los Pirineos en este momento y llegan hasta la misma Hispania. En el año 257 tenemos una expedición de saqueo de francos y alamanes que llegan, ahí lo veis en el mapa, hasta la zona de Tarraco, donde te encuentras tú ahora mismo. Exactamente, pues ahí estoy yo. Ahí llegan los francos y los alamanes. Y luego en el 270 hay una nueva incursión de francos, alamanes y otros pueblos que llegan hasta la propia Mérida incluso, llegan por la vía de la Plata. Llegan hasta la meseta norte primero, que es donde estoy yo, por cierto, y desde la meseta norte saquean buena parte de las ciudades de allí y llegan incluso a cruzar el estrecho de Gibraltar y pasan al norte de África. O sea, esto es tremendo. O sea, espectacular. Hasta tiempos de los vándalos no veremos nada así, ¿no? Entonces, es tremendo la presión fronteriza en estos instantes, ¿no? Y esto hace que el poder imperial realmente en este periodo no sea capaz un solo emperador de controlar todas estas fuerzas centrífugas, digámoslo así, todos estos puntos de tensión. Y al final, el imperio galo, o bien los emperadores, o bien tienen que dividir el imperio entre sus hijos, césares, como luego haría Diocleciano, por cierto, o el imperio romano se tiene que dividir por sí mismo, como luego pasó. El imperio romano queda desgajado en el imperio galo, el imperio central y el imperio de Zenobia de Palmira, el imperio de Oriente, ¿no? Esto es una descentralización, digamos, no oficial, pero que posibilitará que el imperio romano pueda por primera vez encuadrar una acción contundente frente a sus enemigos, ¿no? Y esto, ya digo, será una lección que tendrá muy bien aprendida Diocleciano, que lo primero que hará cuando llegue al poder en el año 284, en Nicomedia, lo primero que hará será dividir el imperio entre su colega Maximiano, y estos dos luego darán lugar a cuatro emperadores, ¿no? Como sabemos, ¿no? Será una crisis también desde el punto de vista económico. Se necesitan elevar, subir los impuestos, ¿no? Hay una necesidad de recaudación fiscal, y esta recaudación fiscal muchas veces era ineficaz, ¿no? Por la corrupción de los propios recaudadores, ¿no? Entonces, bueno, pues ya Diocleciano lo que hace es un poco regular esta recaudación para hacerla más eficaz, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que habrá cierta presión fiscal, ¿no? Y también es cierto que en este momento las ciudades, que antes tenían cierta autonomía durante el siglo I, el siglo II, pierden esa autonomía, muchas de ellas, y bueno, pues hay unos procuradores imperiales que son figuras que envía el emperador para controlar esas ciudades a fin de que los impuestos lleguen regularmente al fisco, ¿no? Y aparte de eso, será un periodo en el cual veremos a nivel social cómo poco a poco, digamos, las mentalidades van girando hacia una esfera más privada, digámoslo así. Lo público deja de estar de moda, prima lo privado, y hay una polarización social también más importante. Bueno, esto de que prime lo privado se ve, por ejemplo, en el evergetismo, ¿no? Cada vez será menos importante. Los propios magistrados muchas veces verán el evergetismo y la necesidad de tú pagar para salir elegido y luego construir un anfiteatro o pagar unos buenos juegos, eso lo ven ya como una carga, ¿no? Entonces muchos de ellos preferirán guardar sus fortunas para construirse lujosas villas
en las afueras de las ciudades, villas de campo que cada vez serán más autosuficientes en este momento y sobre todo ya en el siglo IV y siglo V. En el siglo V, por ejemplo, veremos en España o en la Galia como muchos de estos dueños de las villas de campo serán verdaderos señores de la guerra. Al final tendrán ejércitos privados, como era el caso de Siagro, como era el caso de los que habría por aquí, por Hispania o por Britania, y al final con sus ejércitos privados son capaces o bien de plantar cara a los invasores germanos o bien de pactar con ellos, ¿no? Y estos señores de la guerra, estos grandes villas romanas que habrá, por ejemplo, en Hispania, durarán, estos señores hispano-romanos, por ejemplo, durarán hasta la llegada del Islam en España. Hasta el 711 todavía veremos muchos de estos potentados hispano-romanos con sus villas de campo, que eran casi casi como ciudades pequeñas autosuficientes con sus verdaderos ejércitos. Bueno, pues todo esto empieza aquí, ¿no? Entonces, bueno, cambios sociales y cambios en la religión también. Es decir, el monoteísmo poco a poco, amigos, se va abriendo paso. El monoteísmo frente a toda esa miríada de cultos de diferentes dioses y demás, necesitamos un culto más cercano, menos frío, como era el culto imperial, y las viejas costumbres y los viejos ritos, las viejas religiones van quedando apartadas frente a los cultos que llegan de Oriente, mucho más cercanos al individuo, mucho más cercanos al hombre, y todo esto se ve con el Sol Invicto, que será el dios favorito y predilecto de Aureliano, de Claudio el Gótico, de Constantino y de aquí ya al cristianismo. Entonces, estos son los grandes cambios que hay en el siglo III, en principio. Esto sería una introducción. Espectacular. Espectacular, Carlos, espectacular. Me quedo, llevamos aquí más de 2 horas y me quedo con ganas de más. Me siento como un adicto que necesita su dosis. Gracias. Y cuanto más consumes, más quieres. Pero realmente espectacular. Oye, esto es un momento crucial y lo que viene ahora es como aún durar la apuesta, aún es más increíble lo que viene, ¿no? Porque realmente hemos hablado mucho de los severos, pero es que lo que viene ahora es una época de enfrentamientos por el poder y por defender las fronteras que tiene connotaciones, no sé si épicas, pero que sí trascendentales, ¿eh? Y sí. Batallas importantísimas, figuras importantísimas que tú has avanzado. Buah, tremendo, tremendo. Queríamos llegar a Diocleciano, fíjate, nos hemos quedado en justo al principio de todo, ¿eh? Yo cuando he empezado y veía que todavía estábamos con Cómodo, todavía no habíamos llegado a Septimio Severo, creo que llevábamos ya 25 minutos, digo, esto no... Pero bueno, mejor así, porque yo creo que, oye, este periodo lo merece, tampoco se podría hacer en 2 horas, pero es que habría que pasar tan de refilón que yo creo que este periodo no merece... Ha merecido la pena. Claro, anécdotas, ¿no? Nos hemos dejado alguna anécdota como la muerte de Pertinax honorable, como la de Julio César, ¿no? Con el cubriéndose, ¿no? Con las puñaladas. Pero ese tipo de cosas hay que explicarlas también, porque es que te pierdes un poco la salsa, ¿no? De ver cómo pasan las cosas, ¿no? Así que yo prefiero que sea así, ¿no? Y ir degustando poco a poco. Los oyentes además lo merecen, escucharlo un poco con más detalle, ¿no? Es cierto que, porque si lo ven muchos de los oyentes además, porque, por ejemplo, si hablábamos del siglo I o siglo II o de la Tardorrepública, son periodos más conocidos, pero el siglo III, que es muy desconocido, yo estoy seguro que muchos de los oyentes no lo conocen. Otros lo conocerán, otros habrán visto los programas que hicimos con Sergio y Ángel, que también tratamos este periodo, y cada vez empieza a ser más conocido, pero es cierto que muchos pues no habrán oído hablar nunca de Abrito, no sabrán quién es Galieno, quién es Póstumo, quién es Odenato, conocerán un poco de pasado a Zenobia, pero mucha gente no lo sabe. Y yo creo que la labor de divulgadores como nosotros es dar a conocer estos momentos oscuros de la historia. Claro. Y para esta época, nada como el ocaso de Roma. Es que no hay nada como ello. No he encontrado nada con esta profundidad, ¿no?, sobre este periodo. Así que nada, insisto en que los que estéis viendo esto, busquéis los canales del ocaso de Roma en web y en iVoox, porque realmente son muy interesantes. Y te emplazo a que cuando cumplas con tus obligaciones, que son múltiples, eres una persona hiperactiva, con mucha ocupación personal, mucha ocupación laboral y mucha ocupación también en tu hobby, que es esto, que también es una cosa que en el fondo pues te cuesta tu sacrificio, ¿no? Podéis patrocinar a este hombre, podéis ser mecenas de Carlos. Cuando veáis ahí el iVoox de Carlos, ahí podéis encontrar la vía para patrocinarlo un poquito y ayudarle a que siga trabajando. ¿Merecerías dedicarte a tiempo completo a esto? Ojalá llegue ese día. Ojalá, porque a mí me gusta mucho ser profesor, pero a mí me encantaría dedicarme a esto. Y entonces, bueno, yo lo estoy intentando. Entonces, claro, a mí me encantaría. Sí. Entonces, bueno, fijaos, yo aquí tengo la página web. Bueno, no sé si se ve bien, en iVoox, el ocaso de Roma. Entonces, bueno, pues aquí donde pone... Quizás si lo deberías apoyar, poner... Se ve, mira, se ve al revés, quizás. Se ve al revés.
deberías enfocar la cámara por detrás, cambiar la cámara y ponerlo por detrás de la tableta. ¿Es posible? Ya, no, porque es que tengo esto lo estoy haciendo con el móvil, pero bueno, ya que vayan a iVoox y donde vean apoyar, lo pueden apoyar, o si, no es necesario que apoyen, es decir, yo no busco dinero, evidentemente, sino que lo que busco es que me escuchen, por supuesto. Lo que busco es que conozcan este periodo y, bueno, pues que si les gusta mi podcast, pues que yo estaré encantado. No puedo dar la vuelta al móvil porque es que lo tengo justo pillado con una especie de... Matril o... Bueno, no pasa nada. No os preocupéis, yo ahora cuando acabemos, hay gente que preguntaba si que llegaba ahora, que si lo podía ver luego en diferido, voy a intentar no pifiarla y guardar a la primera el directo, porque Instagram no lo pone muy fácil, hay que reconocerlo que en esto no lo hace muy fácil, intentar guardarlo a la primera en mis IGTV, que son las publicaciones de televisión que dejan aquí, ¿no? La aplicación. Y que están ahí también las que la heptalogía que hicimos con Sergio sobre Belisario, que es brutal, un directo muy bueno de la arquería, y vamos acumulando el IGTV de Gloria de Roma con directos de calidad con este de Carlos, que ha sido espectacular. Así que intentaré colocarlo aquí ahora, y luego, aparte de anunciarlo en mis historias, voy a intentar enlazar, si puedo, enlazar tu iVoox y tu página web también ahí, para que la gente pueda acceder. También puedes acceder a su canal de Instagram, que donde va publicando periódicamente Carlos lo que va haciendo en sus programas. Lo puedes seguir aquí en Carlos de Miguel Podcaster, que lo tengo también. Si no lo quieres escribir directamente, accedes a mi último post, a mi última publicación, y en el texto está ahí, que le das con el clic encima y accedes directamente a su Instagram para seguirlo. Yo recomiendo que te sigan, porque realmente la gente que te descubra, que no te conocía, va a tener una grata sorpresa y espero que puedas volver aquí pronto. Tú lo tienes en tus manos, cuando quieras, aquí tienes la puerta abierta. Sí. Por supuesto, yo siempre cuento con vosotros, vamos, y yo siempre pienso tengo pendiente también estar con Sergio y Ángel en otro programa suyo y contigo. Entonces yo, como hay confianza, porque hablamos por WhatsApp a menudo y por correo y demás nosotros, pues siempre que yo tenga tiempo, por supuesto, te cuento contigo y con Sergio y Ángel lo mismo. E incluso a ver si en verano, cuando tengamos un poco de tiempo todos, nos reunimos un día los cuatro y hacemos sería un maravilloso. Programa ahí y hacemos ahí la tetrarquía, vamos. O sea que... Hombre, sería maravilloso. Bueno. Sí. Siempre pues lo tengo en mente. Espero que antes de que acabe la primavera tengamos el segundo aquí. Yo quiero que la estación que empieza ahora, la primavera, espero que la acabemos con otro directo más contigo aquí. Y espero llegar allí contigo a Diocleciano. Creo que lo podemos conseguir. Sí, lo conseguiremos. Vamos ahí pasito a pasito, pero bueno, lo conseguiremos, claro que sí. Pues oye, Carlos, lo dejamos aquí si te parece. ¿Vale? Muy bien, Edu. Agradecido eternamente por tu presencia aquí en Gloria de Roma. Te has dado un brillo muy bonito. Y nada, espero contar contigo muy pronto. Muy bien, pues nada, gracias por invitarme, un saludo y un saludo a toda la audiencia y gracias por estar ahí y nada, pues nos vemos en el siguiente programa. Así que nada. Adiós, Carlos. Muy bien, venga, adiós, hasta luego. A ver, ¿cómo cuelgo esto? Ay, no veo la opción, ¿eh? Así que todo decidías, lo veía claro. Te puedes quedar conmigo o puedes salir de la aplicación como tú quieras. Sí, yo ahora voy dando paso a la despedida. Vale, perfecto. Espera, voy a salir ahora. Aquí. Venga, chao. Carlos. Bueno, pues ha sido, como veis, una gozada contar con Carlos, como lo ha sido también contar en su momento con Sergio, que por cierto estamos ya barruntando un directo pronto muy interesante sobre la Hispania bizantina, que será seguramente el siguiente directo que veis aquí. Así que aquí la familia histórica se está fortaleciendo con gente de mucha calidad. Sergio ya es un clásico en Gloria de Roma. Tengo muchas ganas de que vuelva y también tiene ganas de volver porque lo hemos ido hablando. Así que hablaremos de esto, hablaremos también otro día de los vándalos. Tenemos temas muy interesantes aquí en ciernes. Tengo también la idea de traer a un compañero que domina mucho sobre temas de gladiatura. Conoceremos todos los pormenores de los gladiadores, que también creo que es una cosa muy interesante para todos. Y nada, vamos a concluir ya el capítulo. Vamos a poner, así como hemos hecho una entrada con la música de inicio normal de sus programas de podcast de Carlos, vamos a hacer la conclusión con la música con la que suele terminar en sus capítulos. Así que si me permitís, os pongo esta música para que ya os vayáis familiarizando, porque seguro que os va a sonar de aquí poco bastante. Vamos allá.
Esta música está muy trabajada, la verdad. Pues nada, aquí os dejo.